1-1-1, uno, uno, uno. ahí está, ya nos dio señal de audio. ¿Cómo están? Eh, ahorita nos vamos a ver un poquito fuera de cuadro, ustedes no se espanten. Adrián está eh, terminando unos retweets para avisar que ya andamos en vivo. Pero pues vamos saludando. Magala, buenas las tengas y mejor las pases. ¿Cómo estás? Eh, vayan uniéndose. Vamos a empezar en un par de minutitos. Ustedes relajados, nosotros nerviosos. Igual si quieren... Eh, ya podemos ir abriendo el set para que lo vean. Bueno, la cámara queda justo al set. Y quitamos esta. Y ahí está. Mira lo más. Qué, qué preciosura. <laughs> bueno, está bien chida. Fui, fui muy feliz. Fueron de esos anuncios que no te los esperabas porque Lego tiene como esta política de no armas muy realistas. Claro, no cosas sí. muy bélicas. Sí, de hecho no hay Lego de... Nada, no hay tanques de Lego no. O sea, hay tanques fantásticos, pero no hay un tanque De la Segunda Guerra Mundial Exacto, decirlo. o sea, cosas de licencia como Las naves de Star Wars O que puede ser, pues el Batimóvil trae misiles Pero relax No, o sea, no o sea, naves... todo, todo es como ficticio no, sí, no, sí, no sí. O sea, no hay ningún No hay ningún, no hay un F-16 En Lego, <laughs> no, 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 hay, no hay nada No, no, hay, no hay Panzers No, no existe sí. nada de eso en Lego Entonces fue, fue padre Y creo que lo lograron bien porque las armas no se ven... Creo que nada más el, el de Bastion es el que se ve más arma. Uh -huh. Pero todas las demás armas tienen como esa... Las construyes con bricks, entonces no se ven como rifles súper realistas. Sí, claro. No, aparte también al final del día este es una propiedad. Uh -huh. Me acuerdo cuando empezaron a sacar los... ¿Está uh -huh. bien? Uh -huh. Cuando empezaron a sacar los Legos de Star Wars. Uh -huh. Uh -huh. Y todavía los monos eran amarillos. Sí, sí, sí. Originalmente los monos eran amarillos y eh, la línea de Lego normal, las, las de sus propiedades como Ninjago, City, etcétera, siguen siendo amarillos. Uh -huh, uh -huh. Pero ya los de propiedades sí tienen el uh -huh. color de la piel la mini mira, eh, pues, vamos a correspondiente. Yo tengo a la señora compradora que venía en el set de... La... Sí, mira, ¿dónde ¿no está la cámara? Bueno, acá o acá, la que quieras. Los, los, los Legos normales de City, o bueno, que son de propiedades de Lego nada más, sol, siguen siendo amarillos. Uh -huh. Pero ya los de otras propiedades eh, que, que rentan, radio. básicamente, porque son rentas de sí. de, eh, de licencias, lo respetan. Respetan la... los tonos. Los tonos, pues sí, al final del día. ¿Sabes? Hablando de las de Overwatch, otra de las que me decepcionó, aparte de Macri, fue Hanzo. No porque esté mal hecha, sino porque no trae los tatuajes. Y se me hizo muy raro porque Drax sí los trae. Uh -huh. O sea, la minifig de Drax, y aparte está bien padre porque las calaveras se las cambiaron por cráneos de Lego. Entonces tiene la forma del piquito de arriba y lo cuadrado que ah, okay. las trae impresas en el en el pecho. Y a Hanson no le pusieron el dragón. Y yo ay se ve, raro. O sea, no está uh -huh. mal la minifig Digo, después ya haré un video reseñando todos los sets de la línea de Overwatch, que no son tantos. Espero que haya una Wave 2. No ahorita porque las lanas pero No se momento... van a tardar yo creo que va a estar como, como todo Las waves duran un año más o menos hey. <laughs> ¿Qué tal Oliver? Jesus, Cabra, Juan Diego Dicen Buenas banda Kike y el otro que no es Ezequiel <laughs> bueno, Que es una broma local Sí Juan Diego también nos saluda Los Bayónicos eran buenos ¿Tú tuviste Bayónicos? No me tocó o sea, es que yo armé Lego cuando no había ni siquiera Star Wars. Sí, Adrián tiene más tiempo que yo, yo le entré relativamente hace poco, que fue? ¿2013? No, yo estaba 2013. chico, yo estaba chico cuando empecé a coleccionar, pero llegó un punto en el que ya no podía. Este... Te entiendo. Era, era muy caro y entonces fue en esa época de Bionicle. Pude comprar algunos de Star Wars, salieron más o menos a la misma época. Sí, la, la primer wave. La primer wave, tengo algunos, tengo pequeño. Fue eh, con uno, ¿no? Por ahí de episodio 1. Fue un poquito antes de episodio 1. Y tengo algunos sets de esa época y ya. Sí, y okay. volví a coleccionar cuando ya empecé a tener el trabajo. Y Exacto. ahí ya pues empecé a agarrar otra vez, ¿no? De hecho, no estoy comprando Lego. Ah, sí, porque bueno. ha subido mucho de precio, especialmente los de Star Wars. Los de Star Wars se han puesto Descaro, particularmente sí. caros. Eh, y a mí me gustan mucho los sets del espacio. Son muy buenos. Pero ya no hay. ¿Por qué hay de Star Wars? Ahorita con la película vienen unos interesantones porque... Hay uno que es una nave que es como azul, se ve padre. Con Rex, que es como la versión chida de Emmet. Uh -huh. Y también la hace la voz Chris Pratt. Entonces pues ya tiene doble personaje. Y me encanta porque está basado en Chris Pratt y hasta entrena a velociraptors, que se ven <laughs> chidos porque son azules con verde y si trae toda esta cuestión espacial y hay una versión con casco y una versión sin casco se ven buenos los de la película no he comprado ninguno por dos razones uno no he visto la película sé que me va a gustar pero quiero verla para, sí, claro. para que me den más ganas de gastar en los sets y dos porque se juntaron todos salieron nuevos de Spider-Man, salieron nuevos de Batman salieron los de la película y salieron los de Overwatch no en es que diciembre, tú, tú si sí le metes a esto o sea yo ya aparte yo ya no tengo espacio pero de licencia Ajá, a mí me gustaban mucho los del espacio de Lego, de Lego nada sí, más, sí, no eran sí. de licencia, era Lego Space. O bueno, luego hubo otras, había uno que era Space Police, uno que era algo de hielo, no me acuerdo bien cómo se llama, pero tenía unas sierras. Las Urius, saludos hasta la chamba, Serin Merald, este costó 499. Eh, pero ya no hay, ya no hay sets del espacio porque como hay Star Wars, no, pues ya sí cambiaron no muchos. También muchos extrañan los caballeros que por ahí Nexonites Knights medio suplió eso. El de Caballeros lo que era padre... Pero que, los castillos... Es que deja eso como... Mucho era del mismo color. Megablocks era bueno. Eh, los sets eran grandes porque no, la compañía no gastaba tanto dinero. Entonces luego los sets eran pues, muy grandes. Porque todo era gris. Sí, miren, no, En videojuegos no les ha ido tan mal. Tampoco les va tan bien. Creo que son juegos ya muy... Están muy quemados. Están muy quemados. La verdad es que los juegos ya les hace falta un poquito de mover la fórmula. Porque el que, el que jugamos la otra vez, eh, que fue como de armar, el ese es se sentía diferente. Sí, pues la pero... fiebre de Minecraft. Ajá, pero los otros de. de sí, los, son, iguales de goles, todos. Todos son iguales. Todos, todos son, son iguales. iguales. Pero a mí, me tra... bueno, está muy lejos la minifig, pero el último que se que fue Super Villains. Traía un minifig de Luthor con su armadura de Superman de Apocalypse, que se ve muy chido. Pero así, luego, le... pues, tiene ya chingo mil juegos, pero con que juegues uno, jugaste todos. O sea, cambia la estética y. Cositas o sea, de la el chiste es que te, te tiene que gustar la propiedad, o sea, si Exacto, eso yo eso juego los Star Wars de porque me gusta Star Wars, pues soy fan, uh -huh. eh, pero jugué el de Marvel, el Marvel Super Heroes, el primero. Ese es bueno. Y está coqueto. La y historia de... me gustó. Está buena, pero después dije, voy a jugar el que sigue, que y fue Avengers. así como lo renté, y fue así como, <laughs> es que este juego ya lo jugué. <laughs> no, la verdad es que sus historias originales sí son muy entretenidas. Lego Avengers sí se tuvieron que apegar muchísimo al MCU y por eso, como que perdió. Encanto. Encanto porque ya no podías meter tantos personajes, ya no estaban los X-Men, no, Aparte, no estaban... el, problema, el problema de mantener la temática es que. Digamos Me que hay menos varios dramas. de Indiana y de Star Wars y Lego City. Guárdalos, mi hermano. Guárdalos, son un tesoro. Eh, aunque es, es. He de decir que los videojuegos de Lego son perfectos para enseñar a jugar a niños. Sí. Sí, no sí son, son juegos sencillos que. O sea, sí tiene su reto, sí. pero también no son frustrantes, por así decirlo. Ochoa Loquendo, ¿cómo estás? Eh, cabra, ya te habíamos saludado. Creo que ya procedimos con todos los saludos. Así que a lo que nos truje Chencha, le cedo el ah. cúter del honor. Y pues, vamos a alejar tantito el micrófono. No se espante. Ahí está. Y en la cámara grande van a ver el escritorio. Y ahí es, va a ser el área de armado, esta zona. Eh, recuerdo que tenía 7 añitos cuando me dieron un paquete de 500 piezas Me duró 8 años Ah, sí, ¿no? era, era, los paquetes que no No tienen instrucciones pues así decirlo Este es el 3 Es muy bueno porque sí te da ¿Tiene dos? Sí ¿Eh? Uno no debe tiene. de ser ah, el camioncito y el otro debe ser como el arco Lo vamos a aventar por acá Y pegatinas Pegatinas, hostias. Co eh... ¿qué más? Pero sí creo que no le ha ido tan mal en cuestión de juegos. Por ahí el más ambicioso sí, seguro, no. fue Dimensions que sufrió el destino del Dodo porque mantener sí, no sí, este este es una exigencia muy grande para el usuario comprar juguetitos. Sí. Entonces, el... Skylanders le pegó bien los primeros años. Infinity todavía agarró. Agarró vuelo, sí. Rachita, pero luego llegó muy tarde a la fiesta. y... Sí, de hecho no sé qué... Onda, pero no. No sé qué onda con Starlink, si está vendiendo o no, porque también es una idea similar. Que puede o no. No creo a que la tanto. Gente. Creo que, digo, igual no he checado datos y estoy hablando out of my Mayas Creo que el que mejor le fue, o en mi lógica pensaría que el que le fue bien fue el de Switch por, Star por Star Fox. Fox, Sí, no, aparte estuvieron empujando mucho esa versión. Pero no sé si los otros hayan vendido... Tanto adicional, quizás el paquete base, porque pues, es el que trae el juego, pero ya todos los adicionales, no creo que muchos hayan comprado más de dos naves. Gracias por seguir el canal, Insecto. Ah, chingada, ¿por qué no salió tu notificación, güey? Ok. Desdrento, ¿cómo estás, mi hermano? Ah, mira, eh, sí trae cabello. Madre. Pero tienes que quitar el sombrero. Tienes que quitar es el que el la sombrero. notificación está en la. La tengo en la otra escena, no la tengo activada aquí. Entonces, pues no va a salir tu gráfica, pero sí se va a oír la voz de René dándote la bienvenida. Y de cualquier forma, yo te doy la bienvenida, mi hermano. ¿Sí viste que cambiaron el, el material de la tela? Sí, tiene, tiene un ratillo. Sí, tiene que ser a un año, un poquito más quizás, pero es nuevo, o sea. Es, y es, se siente como tela, ya no sí, se, se siente, siente como, como papel. tela, sí. Sí, esas sí. capas estaban bien rancias. Pues sí. sí, la verdad es que estaban como muy, muy duras. ¿Sabes a quién se le quedó muy bien? A Marshall Man Hunter por... y a Doctor Strange. Porque como tienen cuellos, estos cuellos altos en las ah, capas. Sí. sí, sí, sí. En ellos sí salía. Sí salió, pero yo no la vi. O sea, la escuchamos, pero no la vi. Porque está en otra escena. Pero tú no te preocupes. René, te, te dio la bienvenida. Que ahorita están en su mejor momento porque pinche Broly rompió récords de taquilla. Más no que le he, lo he visto. A poder. ¿Qué tal está? Uf. Creo que soy la persona equivocada para que le preguntes. Ok. Ya, me desconecté tanto de Dragon Ball. ¿No viste ese, Super? Sí. No completo. Vi lo, lo de Bellito contra Zamasu Y vi el torneo de la fuerza. Pero. Ay, se me hace ya tan. tan simple y tan sin chiste. No sé si es la edad, no sé que ya Yo vi creo otras que edad, cosas. Porque, o sea, te entiendo. Sí, y pero. Digo... Pues, nada más. Es como no, vale. ha sido así siempre ha sido así. Y yo sé que es convención del género, ¿no? Es un shonen, tiene que ser así. Pero de repente ya ah. esta estructura está capaz del viejo material. Sí, porque Reaper supongo que es más... Ah, es que este creo que va eh, en la falda, ¿no? No, ¿verdad? Ah, arriba. no, sí va arriba. Es como su gabardina. Bueno, sí. Ya en las... Qué chistoso. Digo, depende mucho del personaje, porque Strange todavía la trae por el cuello y cosas así. Superman y Batman sí se las cambiaron, ya es la nueva. Eh, Look también. Es. Las faldas suelen ser de la vieja, por ejemplo Luna de Harry Potter si sí trae falda. Supongo que es para que se mantenga viejita. la forma. ¿En eh, qué estábamos yo? Ah sí, Dragon Ball. Porque esta empieza bien, tiene ideas interesantes de cómo manejar a Broly, ya tratando de darle pues, personalidad, uh -huh. pero termina yéndose otra vez al lugar común y termina siendo otra vez el Broly que grita, pero ahora no sabes ni siquiera por qué grita. Solo grita. Solo grita, porque antes era, pues, porque le cavaba a Cacaroto, y ya, no había más, no lo dejaba dormir de bebé, y yo odia a Cacaroto. Porque está aparte bien. el pinche Broly está loco. Y aquí como que trataron de darle así de, no, tiene sentimientos, ya, ya habla, o sea, habla más. Pero cuando empieza la pelea es otra vez, cinco minutos de putazos con cabello rojo, cinco minutos de putazos con cabello azul... Cinco minutos de putazos con otro con Goku ahora porque se cambió con Vegeta. No quiero dar muchos spoilers. Que de alguna forma ya está más spoileada que la verdura. Y, y con el anuncio del DLC de Seno Xenoverse 2 anunciar, eh, spoilearon una sorpresa que según yo no se sabía. Ok. No sé si tú la sepas, pero no, no, mejor no la decimos. No estoy. No, no, no he seguido la película fervientemente. Entonces creo que para lo que es Dragon Ball está bien. Satisface a los fans de Dragon Ball. Pero siento yo que ya Dragon Ball no es un anime para mí. O sea... Sí, me, ya, ya creciste, hijo. Ya. Me maleducó Naruto. Que también solo se agarran a putazos. Pero siento que uno tiene más profundidad los personajes y tienen como más relaciones y más amistad y más motivaciones que solo quiero ser más fuerte porque quiero ser más fuerte. Y las transformaciones de Naruto tienen como más creatividad porque no nada más es cambiarse el cabello. O sea, cambia... Se pone los ojos de sapo, le salen bigotes, se cubre con el Gracias, manto de Kurama... O sea, hay cosillas ahí eh, chidoris. ¡Listo! A ver, enseñanos. Ese fue Spalafox. Muchísimas gracias. Dejen regresar a la otra escena. Luego lo pongo ahí. Mira, ya tenemos las minifix. Falta una, pero esa bueno, está en otra bolsa. Gabriel Reyes. Dejen que se actualice porque, como tenemos delay, ¿tap? y Jesse McCree. Que ya tiene un rato que no le pegas al Overwatch, ¿verdad? hace rato sí pues es que la ha, ha crecido mucho el canal pero eso como eso tiene la consecuencia bendito el creador de que ya no hay más tiempo entonces pues sí hombre Goku no crear? Hero está muy cool la verdad es que, ver que sí? de shonen de shonen lo que yo he visto últimamente últimamente es mucho decir fue bueno Goku no Hero sí si la vi está bien así bien nada más eh, lo que me gusta de Boku es que va muy rápido que eso mm. siempre es bueno eh, mm. Pero entre Jojos y Hunter x Hunter es de lo mejor que tiene el género. Nice. Los Amigos están muertos, yo diría que sí a gran escala. También ya no son tan relevantes, vamos a decirlo. Creo que ya nada más son para los fans en internet. Sí, 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 ya no son tan relevantes. Y es que también se encarecieron. Yo mm. dije, oye, me gustó mucho Ridley y me gusta mucho Ken, mm -hmm. igual y me voy por esos dos Amigos. Y también Wolf, que me encantó. Pero cuando vi que Wolf estaba en 499, dije, ¿qué? Pero si los amigos costaban 200. ¿Qué pues pasó no, aquí? El dólar. Ni siquiera Ness me costó eso. Y eso que Ness era de los súper raros en su momento. El dólar, o sea, el dólar. Al final del día. Entonces ya mejor... sigue, sigue subiendo. Sí, pues ya dejé eso. ¿Quiénes son los dueños de Funko? No tengo la menor idea. Pero hay un documental en Netflix que si no han quitado, todavía lo puedes ver. Si no, pues ya lo quitaron a la verdura. Pero empezaron a hacer. Sus primeras figuras eran de mascotas de cereales y cosas así. Y se popularizaron y empezaron a conseguir licencias. O sea, en realidad es una historia muy ¿Eh? sencilla. Pero pues está bien, ¿no? No, pues sí. no todo tiene que ser épico. A veces no, simplemente qué... tienes éxito y ya. Acabo de comprar <laughs> el Torbjorn Y lo que me encantó... Es la mini torretita. Que está súper cute. Ay, güey. Aquí está el... Torbjorn Está chida. Ahí tenemos unos cheers. Que también las notificaciones salen en la otra escena. Déjenla cambiar rápido. Dartsaga. Dartsaga, muchísimas gracias por Por esos cheers, mi hermano. Igual, y Wally, ¿sabes qué? A ver. dos segundos. ¿Qué tiene esto? Y vamos a hacer esto. No, Más bien, aquí lo que nos faltaría dos, cambiar el gato. Espérenme dos segundos. Aquí hay que agregar diez. dispositivo de captura de video. Cuatro. qué chistoso, tiene un alma de, de plástico oh, mira. Para, la, para que no se caiga la firmeza, qué raro está bien y Logitech tenemos que pasarlo a de entrada hay que hacerlo, ya está en 720 muy bien Mi primer Lego fue uno de City, era un avión. Nice. ¿no? Que hice y deshice como 38.000 mil veces. Y después de ese no. ya no me fui con City, me fui con el espacio. Y todos mis otros sets son del espacio. Bueno, de los de los OG que tengo, ¿no? Obviamente. Es que es una temática muy, muy padre. Es que aparte de los cambios más, los de City son muy similares. Obviamente para que extinction Ahí ciudad, está. ¿no? Juan, ¿cómo estás, mi hermano? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, lo de Funko ya lo leí, eso ya. Yo no veo Dragon Ball Super y me gustó. Eh, tiene sus detallitos. Creo que Black Goku me gustó por la temática de los dioses y humanos y cómo su no considera que los humanos sean dignos de convivir con los dioses y por eso quiere ir a desmadrar todo. Eh, el torneo de poder se me hizo... De repente me daba esos flashes de nostalgia de ver el torneo de las artes marciales al final de cada temporada de Dragon Ball, que era como el... El final... La culminación de ver qué tanto Sa había crecido Ajá, Goku. Saber realmente qué había pasado con Goku. Eh, cuando se agarró a, Mac, uh, a trancados con el Shin Han, eh, con el Piccolo Junior. Tenía, tenía lo suyito. A mí me gusta más Dragon Ball original. A mí me fascina. Pero también disfruté mucho Z cuando salió. Eh, vi súper. medio salteado. No lo vi. Es que aparte hay muchos capítulos que son llenos. As always. Entonces, Entonces, todo el inicio, ¿no? Que es un retelling. Ah, uh, sí, me salté todas las películas. Me salté todas las películas. Todo de las películas eh, excepto algunos capítulos como importantes. ¿Realmente con quién empieza? ¿Con lo del universo 6 cuando llega Champa? Uh -huh. Luego eso ya, sigue ya es lo, lo de Bellito. Y luego ya sigue lo del torneo. Bueno, lo de Hit. Puta, no me acuerdo el orden. Pero, pero ahí está en Crunchy por si quieren verlo. Ajá, yo lo vi salteado y así me la pasé bien. O sea, Nadie fue así sabe. como, ah, sí, mira este capítulo, se ve que no está pasando nada. Adiós. Yeah. Justo hoy confirmaron el regreso de la serie de Super a mediados de año. No he visto la noticia, pero voy a confiar en ti. Y ya era lógico, sabíamos que iba a regresar. Sí, pues que iba a regresar. Y más con el éxito de, de Broly. De hecho, Broly se oh. me hace más... Ya es como esta estructura Marvel, que cada película es un tráiler para la que sigue. Ah, ya. Yeah. Entonces Broly va a tener consecuencias en Super. Eso júralo. Pues si tengo tiempo voy a ver Broly, pero no. No estoy, no estoy tronándome los dedos, especialmente porque estoy un poquito alejado ahorita del cine. No vi Bumblebee, no vi ¿Está Aquaman. Está decente. Porque no tuve tiempo. Creo Ajá. que sí si es la, la segunda vez. Y a rato es. A ratos es mejor que Transformers 1, que es la que más tolero. Pero tampoco hace mucho. O sea, realmente el fanservice de las escenas de Cybertron lo agradeces, pero son cinco minutos. Yeah, sí. Y el resto de la película gracias tiene charm. Canal, Mira, ahora sí ya apareció bonita la notificación. Bueno, el Mea, muchísimas gracias, mi hermano. Girobet también nos, est nos está echando unos cheers, así que gracias, mi hermanote. Déjate, me sigo poniendo al corriente. Eh, Doroto, Dororo promete, no sé qué sea, pero confiaré en ti. Deadly Scenes dicen que está chida. Vi unas partes cuando hice ambientes. Hay como un torneo en el que pelea Meliotas y ahí estuve gritando de fondo. Ah. Pero no me acuerdo. Y ahorita estamos haciendo ambientes en Captain Tsubasa. Captain Tsubasa. Y cambiamos somos bien paleros porque cada escena cambiamos de equipo, güey. En una escena estamos gritando, vamos, Nankatsu, tú puedes. Y en la siguiente escena estamos gritando, vamos, Hanagua, este, que es el de los gemelos. ¿Por ¿No que no, curioso? ¿Los es No Los Koryoto, porque no soy un personaje solo. Sí, eres somos, eh, gritos y las porras. y esta, Es eh, muy común, ¿no? Creo que sí, soy un jugador que algo hace... Choca con... Un güey se lo barre y nada más gruño de que, ah, me quitaste la barrida, hijo de tu puta madre. Pero sí, en el capítulo 38 sí van a poder escuchar mi voz. Gritando un imposible de por una paradota que se avienta Richard Textex. Me equivoqué. Y nada más sale mi monito diciendo: ¡Imposible! Porque se aventó con resortes el pinche Textex. Eh, el problema de Naruto es que si no eres Uchiha o te regalan poderes, no eres nada. Pero todo está justificado. Todos entrenan, mi hermano. Nadie ahí tiene poderes mágicos. Sí, Naruto. Naruto. Bueno, por Kurama pero pero los tiene aún así entrena güey bueno pero los tiene no tú es dijiste que... nadie tiene poderes mágicos y yo te puedo decir que ah, bueno, de a pesar forma, de todos, que pero... yo no he visto o sea son Naruto solo los tiene pero entrena no sí entrena güey tiene que aprender a usar ese chakra bueno pero los tiene es especial no es como no, no, no. es especial porque lo tiene adentro y lo tiene que domar y lo que quieras pero no deja de ser especial estás de acuerdo sí digo igual que las otras bestias todos los en los... cambio, hay o... supongo que hay otros personajes que no son nada especiales. Puro West, solo entrenamiento. Sí, pues, eh, ay, el. Ay, güey, eh, se me fue su nombre, güey. El que pelea con. No mames, ¿cómo se llama? Rock Lee. Rock Lee, de hecho, solo usa Taijutsu, Porque no tiene como poderes de mágicos. Entonces uh -huh. él entrena puro putazo limpio. Ridley está caro, Ridley está muy caro. Eh, ahorita de Shonen Promise Never Lath, o Neverland, supongo. No sé si se te fue ahí una letra o no, pero ahí está. Eh, saludos <laughs> al señor gordo bastardo. Qué chistoso. El anime de meme de pollitos en fuga. No sé cuál sea, pero bueno. ¿Eh? ¿Cuál? ¿El anime del meme de pollitos en fuga está un poco depre, pero me gusta. Está, está chido este. Todos el el sabemos que a Adrián solo le importa Sordar Online. No, fíjate que no, hijo. Lo siento. Hunter, hunt, Hunter Cross Hunter está muy cool. Hunter eh, Hunter es muy bueno. Gusta mucho la saga de las hormigas, aunque se alarga más de lo que se debe. A mí fíjate que es la que menos me gusta, porque efectivamente se alarga mucho y es el shonen más es la parte más tradicional de shonen. Ya que si ya te preguntaron sobre la fecha de salida de Warbruv 2. Eh, fecha de salida es oh, primero o segundo de febrero, no me acuerdo bien cuál es. Pero ya pronto ese juego se ve chido, chido. Si les gusta Advance Wars. Si les gusta Advance Wars, este... Eh, es como Advance Wars, pero medio medieval. Está chido. El Broly tiene personalidad, podemos decir eso. Pues, tiene algo, no habla. Es que no es tan diferente al Broly clásico. Tiene ahí unos pequeños añadidos. Bueno, tiene más personalidad, ¿ya? Ya con esos añadidos tiene más personalidad, obvio. Y tiene una escena que sí me gustó, que es cuando como que explica sus sentimientos, pero dura también dos minutos y después es otra Putas. vez... Puta. Y aparte siento que su poder está más injustificado. Porque todavía en la clásica no había Super Saiyajin 2. O sea, cuando salió la del poder sí, invisible... La original. Ajá. Que también llegó a cines, pero ahí hubo pedos y Mario no dobló esa película. Sí, de hecho está rara, esa película está muy rara porque tiene una voz de Goku extraña. Sí, extrañísima, porque pues, como era para cine, pero no era cine porque era en realidad Home Entertainment, pero la metieron a cine, pues, ahí hubo cuestiones de varo que... Que pues es justo, ¿no? Al final Mario sabe lo que vale su trabajo y estaba en todo su derecho de no aceptar esa película. Ajá, uh -huh, sí. Digo, no. aquí ya afortunadamente se lo solucionó y ya es otro rollo y ya estamos en otra época. Más bien es eso también, ¿no? O sea, antes había muchos geeks de doblaje. Y subestimaban mucho el anime en ese entonces. Pero ya no, o sea, ya estamos en una época muy, muy diferente. Exacto. Y. Entonces es, estaban más limitados. Inclusive Vegeta cuando le dicen el nombre de Broly se caga y dice no mames ese es Super Saiyajin legendario. Nos va a partir la madre a todos. Ya venimos, ¿ver? Uh -huh. Y tienen que darle todos sus poderes a Goku para que más o menos se sí, putear a sí, Broly. Son... No, echando el caballeros. Exacto. Aquí ya tiene Super Saiyajin Dios, ya tiene Super Saiyajin azul, ya tienen un chingo de poderes Super OP, Ya una así Broly les da pelea siendo ah. un Saiyajin normal. Ya, yeah, sí. Y la justificación es que tiene el, logra canalizar el poder de los arus sin transformarse con la luna. Yo. Ok, va, got it. Pero está peleando contra es dioses. O sea, no, no mamen ¿Por qué Broly es tan fuerte en esta versión? O sea, me, me sacó de pedo eso, pero. Ok, insisto, es. Es chido. Eh, Cartoon Network que eh, captan su está en Cartoon Network y lo suben al canal oficial de YouTube de Cartoon Network. Entonces lo pueden. Si no tienen cable, lo pueden ver en YouTube, en el canal oficial de Cartoon Network. Eh. ¿Qué te pareció Ace Combat? Veanlo en la reseña. Va a ser mini, ¿no? Eh, sí, sí, ya, ya les había dicho que va a ser Mini. Va a ser mini. Estoy trabajando en ella. Hoy salió la de. ¿Cómo se llama? La de Katamari re Reroll. Que fue un juego que estuve jugando un poquito antes. Pues salió bien. antes, salió en diciembre. Entonces. hay que esperar un poquitín todavía. Pero sí, sí va a haber mini por parte de 3GB, así que estén al pendientes de su canal de YouTube su página y su canal de Twitch. Perdón que he estado un poquito. No, 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 tú, no, tú estás armando, tú viniste a armar. Es que aparte la concentración Ajá, llevo, um, llevo muchos años haciendo esto, entonces de repente entro como en modo armar. Bueno, sí, tranquilo, tú, tranquilo. Yo, man, yo le hago de host, tú relajado. Pikachu, mi hermano, ¿cómo estás? Panzumaster, Master, saludos. También te mandan saludos por acá. Saludos, Panzumaster. Master. Exacto, Lee no tiene poderes. Igual que su maestro, que ahorita se me están yendo muchos nombres, pero créanme que estoy, mi cerebro está muy agotado. No, no, pero sí trabajar. le sabes. O sea, yo te puedo decir, yo no sé nada de Naruto. Sé eh... lo más básico que hay. y güey, es el que hace el tío Jerry. Coño, güey, es importantísimo, se Que es? es amigo de Kakashi. Bueno, ya, me acordaré en su, ma... ahorita me van a decir en los comentarios. Eh... Y como ahorita estoy en el mood Kingdom Hearts por todo el guión que tuve que hacer y jugar los juegos y desmenuzar quién vergas es Roxa, Ventus y Sora y los Ansems. Porque pues, ¿para qué se ponen el mismo nombre, chingada? Eh, no, pues no me olvido ves. de Rock Lee, por supuesto que no me olvido de Rock Lee. Mi favorito. No, ah, no es mi favorito, eh, pero lo, lo admiro mucho. Ahí está. Esta, esta arma está compleja. Está hey. chida, mira Sí, pues es su rifle de pulsos. Que bueno, ahorita mi pobre soldier me lo maltrataron porque prejuicios en pleno siglo XX, pero siglo, siglo XXI es más. No te apures, señor Jack. Yo todavía lo quiero, aunque se meta lo que se meta por donde se lo meta. ¿Hubo revuelo? No sabía. Sí, no, el, el grupo de Overwatch México. Verga, güey. Pues, me queda claro que igual dos de cada diez comentarios son desmadre, ¿no? Porque pues. Nos gusta el humor negro y nos gusta burlarnos, como el de. Eh, había uno que sí me dio un chingo de risa. Pusieron ahí un montaje de Reaper y, y Soldier. Con unas playeras que decía. Quién sabe qué gay. Y se va Gabriel. Entonces nada más se quedaba Soldier con la playera que decía gay. Pero bueno. X. Kike eh, es doblador. No per se. Y no con todos. Nada más. Acepto muy pocos llamados. Porque es un ambiente que no me gusta. Hay mucho nepotismo. Y hay mucho ego y hay muchas envidias. Y el doblaje en México es muy, muy pesado. Fue muy peleado, ¿no? Es que cuando hay lana... O sea, si me puedo dar a mí un papel que me va a dar 30 mil, cuarenta mil varos, ¿por qué te lo voy a dar a ti? Si con eso pago mi renta, con eso pago mi coche. Sí, con eso vivo. Con eso vivo, porque ya me acostumbré a vivir con esos 20 mil varos. No me va un carajo el personaje, pero soy el director, me lo puedo dar. Y si no me lo doy yo, se lo voy a dar a mi compa. Entonces... Es complicado, entonces acepto muy pocos llamados y eh, son todavía de ambientes. Los ambientes son los ruidos de fondo. Por ejemplo, ahorita en Tsubasa, pues todos son partidos de fútbol, ¿no? Entonces tienes que hacer las porras, las gradas, ciertos jugadores que son irrelevantes de los equipos que nomás dicen: Sí, capitano, vamos, Tsubasa, tú puedes. Tsubasa es Oliver porque Japón pidió que no se tradujeran los nombres esta ocasión, porque pues, también es una cuestión de branding. Pues sí, no es lo mismo que eh, no, no es hombre de hierro, no es Iron Man. Exacto. Aunque chistoso porque sí es Pantera Negra. Es que es muy inconsistente y siempre me llamó la atención que, por ejemplo, cosas como San Seiya y Dragon Ball no traducían nombres. O sea, Goku era Goku. En el primer doblaje sí era la magia de cero y Goku se llamaba Cero. Pero nadie no recuerda ese doblaje. No. Eh, pero Pero si Seiya le decían Seiya. A lo mucho de la pronunciación, ¿no? Sí, yoga es Yoga. Yoga, pero bueno, eso es. También por, por, por facilidad del doblador. Pues, al final del día tiene que leer muchas Sordo. cosas y se te va. Ah, no, bueno, es que Sansella tiene unos errores de doblaje. Bien cañones. Bárbaros. Pero todo el mundo alaba la nostalgia y se quejan de lo cómo se dobla ahorita. Y, güey, créeme. Sansella tiene errores cada escena. Y no por eso no lo disfrutamos No, No, no. Y no, no deja eso. de ser bueno, de todas maneras. Exacto. O sea, nada más los eh, tiene. Eso es lo que es. Pero Supercampeones sí. Lo cual era raro porque eran jugadores japoneses que se llamaban Oliver, Bruce, mm -hmm. Tom, y tú, ah chinga, pero si son St japoneses, Steve Hyuga era el único que tenía como Hyuga también. Sí. Oh. Que aquí creo que solo le decimos Hyuga. Los cariotos sí le respetaron el los carioto. Los Kyoto, Korioto, carioto, carioto, ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero sí, entonces ahorita me dedico a eso, a hacer ambientes nada más. Hicimos ambientes en la de Godzilla de Netflix, que están bien raras esas madres y no me gustan. Las que son como si ya hay Y aparte, ya hay tres, creo, ¿no? Sí. Y, Yo nada no más sí. he visto la primera. Está bien. Mira, Puedes ver la tres nomás para tratar de escucharme. La pista es: le rezamos a Guidora para que venga a salvarnos de Godzilla. Entonces, ok. En, en los rezos a Guidora, ahí si logran captar mi voz, pues, les haré un premio porque está mezclada con las otras voces. Sí, es tienen. muy difícil, ¿no? Realmente, cuando, cuando es fondo, es muy difícil saber quién es quién, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, estudié doblaje, pero no me definiría como actor de doblaje. Es una de las mil cosas que hago y no por dármelas de cabrón, simplemente porque pues, así son los caminos de la vida. ¿Han eh, visto las paredes de Abridge? No, la verdad es que no. Sé que son muy famosas y Four Star es un canal muy grande y tuvo que lidiar también con estas cuestiones de copyright y por eso, como que se volvió muy famoso. Uh -huh. Y conocí a los que hacían la versión en español, pero no. Mmm, sí, no. No es un contenido que consuma. ¿Para qué te digo? Eh, no olvides el rosa, pero nunca aparecerá porque es otra línea de tiempo. Ya no sé de qué estamos hablando. Ah, el Sansei Rosé de. de Zamasu en el cuerpo de Goku ya. Maito Gai, tienes toda la razón. Gai Sensei. Muchísimas gracias, mi querido Seril Meral. Por el canal, Ahí está. Maito Gai. Argos, gracias por ese follow, carnal. Es este, el güey que tiene peinado de hongo, que se viste con un jumper verde y calentadores naranjas, que también solo pelea a putazo limpio, porque no tienen jutsu. No, más puro west. Exacto, puro taijutsu, que es el físico, por así decirlo. Eh, esculero, saludos, Kike y Adrián. Saludos de vuelta, saludos. mi querido nunca me ha gustado Naruto y perdón que son fan y respeto. no, no tienes que pedir perdón porque Si no tener te gusta, algo, no te opiniones. gusta algo y ya. No pasa absolutamente nada. Exacto. Nada más, hay que considerar que pues por lo mismo, este a otra persona sí le va a gustar y eso es todo. La verdad es que Exacto. no va más allá de que si no te gusta, no te guste ya. Sí, mi mejor consejo es busca la guía de episodios y velo sin el relleno. Hay relleno divertido, pero sí rompe muy cabrón el flujo. Y creo que la mejor forma de disfrutar Naruto, irónicamente. Eh, Eric, Locorts, gracias por ese follow, hermano. Bienvenido. Son los videojuegos. Los Ultimate Ninja Storm es el resumen perfecto. Neto Kiyoshi, gracias carnalito, bienvenido. De hecho, yo, a mí me empezó a gustar Naruto cuando creé Ultimate Ninja Storm 3, uh -huh. que empieza con la cuarta guerra ninja. Cuando okay. Toby se descubre como Madara, pero que no era Madara, Madara va a llegar después. Me estás hablando en chino. Porque el que, el que, el que se encarga de eso es Rafa. Es Rafa. Pero están chidos porque te da ese, el contenido exacto y las partes relevantes porque si le metieran relleno a los videojuegos puto, serían eternos, ¿no? 50 horas de gameplay. No, no, no los acabarían ellos de hacer. Sí, exacto. De hecho, el final lo vimos primero en el videojuego. Y eso que atrasaron ah, sí. India Storm 4. No, me, me acuerdo de eso porque fue. Fuimos al Bandai Rock show. Al show, sí Rockshow. De este... mis últimos roadshows de Bandai. Y este. ¿Cómo se llama este güey? Eh, Jason, Jason Inos dijo Inos. que iba a salir primero. Exacto, el buen Jason, que a toda. Me encanta platicar con Jason. Jason es muy, muy bueno. Hace y mucho tiempo no lo veo. Mike. Denny Chiu? Denny, perdón, Mike era el otro. Sí, Denny Chiu es, también es muy chido. El último que conocimos, que ese creo que no te tocó a ti ya. No, ya no. Fue uno que se llamaba Mark Religioso. Se encargaba de todo lo que es... Todo lo de Dark Souls. Y... se era vergas. Fíjate sí, que no estoy tan clavado. Sé que hay mucho lore. Y... si sí hay gente muy apasionada de todo Souls. Pero no... No, no es lo tuyo. No es lo mío. Está bien, Pero algún bien. día me meteré porque... Seguramente le dedicaremos videos. No, sí, no, puede, ser, no, puede, ser, no puede ser... No puede ser vergas en todo. No se no vergas en nada Para empezar pero, pero sí, hay cosas que sé más Sé más datos de ciertas cosas Este ¿Qué más tenemos? Kike, eventos importantes Se vienen DC Universe pues Van a terminar Heroes in Crisis Que ahorita van el número 3 Tienen que terminar Doomsday Clock eh, Doomsday Clock Flash año 1 ¿Qué va a pasar durante los cómics de Flash? Y lo que se les ocurra anunciar. No. Ahorita lo más relevante fue el regreso de serie individual de Martian Manhunter. Eh, Batman Dam, que tiene que terminar. Ya nada más le falta un número que se volvió popular porque se ve el batipito. Ah, sí, ya es igual. Y se ve muy oscuro, ni siquiera se nota tanto. Pero pues nada más pones un pito en un cómic y el mundo pierde la cabeza. Eh, ¿Qué más ha pasado en DC? Ya regresó Jonathan Kent después de su viaje con Yorel y ya es semiadulto. Entonces ya nos perdimos como 10 años de la vida de Jonathan Kent. Porque Bendis quería tener un Superboy adulto. ¿Por qué? Porque Bendis. O sea, me acuerdo que todo el debacle que tuvo Superboy Prime, que después se convirtió en Superman Prime, fue por una cosa de que a huevo querían un adulto, ¿no? Exacto. Y hubo un problema de copyright porque el nombre Prime ya estaba tomado. No sé, me acuerdo que fue un desastre en esa época. Así, ¿no? ¿Por, ¿Por qué está pasando esto? Esto es muy bobo. Sí, hay cosas ahí medio extrañas. Y Heroes in Crisis... Verga, no está mal. Como novela de misterio está entretenida. Porque resulta ser que tenían un lugar donde podían ir a terapia psicológica para lidiar con las cosas fuertes de sus misiones. Ya tiene sentido, sí. Eh que crearon Batman, Superman y Wonder Woman, pero se, alguien se deschavetó y mató a todos los güeyes que estaban ahí, entre ellos Wally West, eh, Roy Harper. Pero no sabes quién es, supongo que. Pero es no sabes movie. quién es, por ahí unos... La historia te lleva hasta ahorita en el número 3, que es Harley o que fue Booster Gold. Si es Harley va a ser una pendejada porque no tiene la fuerza como para matar a tantos puntos héroes. Y si es Booster, lo entenderías porque tiene conocimiento del futuro. O who knows. O sea, la verdad es que son esas atribuciones que luego se toman los escritores. Por eso esos argumentos de, oye, ¿quién es más fuerte? Pues el, el que el escritor diga, porque se van a sacar una pinche justificación de las nalgas para que gente como Batman pueda pelear con Darkseid. Que no debería de suceder. Pero, bueno, sucede. El, la, la ventaja que tiene Batman sobre otros héroes es que... No. Los gadgets. No no, 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 no. O sea, más allá de los gadgets, eh, el poder de Batman, y no me refiero al poder este de fuerza. Sino que paulatinamente Batman ha ido conquistando enemigos más y más fuertes. Y entonces nunca sentiste que fue irreal. Sino que fue así como. O sea, antes de Darkseid ya habían sido entes muy poderosos. Poco a poco fue subiendo de escalón. Sort porque fue, fue muy lento. O sea, muchos, 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 muchos años, Batman solo peleaba contra maníacos, ¿no? Contra... Es que es donde encaja me mejor. Y siento que sí, Doomsday fue la epítome de eso. Y todavía está. Dentro de los confines de un ser humano Que se apoya en la tecnología Pero conforme fue volviéndose el personaje Más vendible de DC y más popular Siento que lo empezaron A hacer más deus máquina O sea sí, al final del día eh, Sus gadgets son eso Porque muchos gadgets son Y sus planes, porque ahora ya tiene planes de la A a la Z Para cualquier, sí, para cualquier de... situación Indudablemente, pero me refiero a que No, se le volvió una pisa ah, No te acuerdas. ahorita la buscamos Y si no debe de haber un repuesto ya salió. Este, lo que me refiero es que aún así ha sido paulatino, uh -huh. no fue así como, well, sí. no no fue así como de repente Batman hizo esto y nadie lo esperaba. No, es que creo que todo empezó con Final Crisis, que coincidió cuando salió Batman Begins, entonces ya era más popular porque volvió a tener películas y eso te pone en el colectivo y obviamente todos los fans que llegan esperando a leer un cómic de Batman quieren ver al al Batman cabrón. O sea, no pero es también tan mal. Batman. Pero también me refiero a que, o sea, en la, en la serie animada, cuando empezó la serie animada, peleaba no, contra era muy buena. Pero muy buena. Pero aún así, al inicio peleaba contra enemigos sí, sí, pues, grounded, por así decirlo. O sea, sencillos. Pero el crecimiento del personaje fue paulatino. De repente ya lo pusieron con Superman, ya lo pusieron con... Sí, pues ya haces es el mismo universo. Y entonces dices, ah, ok. O sea, al inicio Batman... Puede, o sea toda la serie animada puedes entender que Batman está aprendiendo también muchas cosas está aprendiendo muchas cosas y ya cuando está en Liga de la Justicia ya es pero todavía Batman. tenía límites o sea tenía límites indudablemente pero aún así si llegaba Darkseid y no estaba Superman Batman lo iba a intentar lo iba a intentar ajá y seguramente lo hubiera detenido con algún gimmick y se hubiera no, escapado no, ajá. porque no me acuerdo hay uno de Darkseid sí. muy interesante donde, de, de, de Liga que está giganta Uh -huh, el eh, veíste uh -huh. que se puede escapar de cualquier lugar. Y, Mr. Miracle. Y no me acuerdo. Son tres Big barda. Y ellos detienen a Darkseid. O sea, no lo detienen, no, sí, lo, no, ellos no, no lo vencen Al no, final son new gods también. Ajá, pero se escapan. O sea, el chiste es que lo, lo detienen escapándose. Sí. Sí. Aún así, Superman es el que sienta Darkseid. Cuando sí. ya ese capítulo es glorioso cuando le dice: ¿Sabes que esta es una oportunidad muy rara, Darkseid? Siempre tengo que estarme cuidando de no desmadrar la ciudad porque. Pues, la ajá, puede, pues la puede romper. Pero como tú sí si los aguantas, perro. Vámonos. Ahí te va todo. La Ese la capítulo Liga. es muy bueno. Aunque la verdad, el mejor capítulo de Liga, a mi parecer. De la de, la de Bruce Team, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues Just Sleeky, Justice un sí, Unlimited. Sí, eh, Es cuando eh, el, el, el güey encontrado? de Cadmus se inyecta la Madre y se vuelve una bestia. Y entonces están haciendo un desfile los de la liga, pero son puros Bs, así son puros nadies. Sí, sí, sí. Y llega este güey y los empieza así a madrear y el único así como reconocible no es acuerdo. este, es Flecha Verde. Sí, sí. Está esta chica que tiene un báculo que es mágico, pero ella no es mágica. O sea, Star -Girl, el, ¿no? Ajá, eh, también está Noir, mm, que es mm, así mm, como mm. fiche Batman chafa. Sí, está eh, el es güey sí. de la moto que no me acuerdo cómo se llama. Es que sí si sacan cada carnal. O sea, el... son todos esos así héroes B o C. Y lo detienen, porque su trabajo es ese, o sea, su trabajo es ser liga, ¿no? ¿No? Sí, entonces sí, este güey sí. les grita así como es que me convertí en esto, ¿no? Para poder detener a ustedes, eres de poderes. Y entonces de fete, piche, sí, sí. pinche Quiles levanta la mano y dice: Pero el único con poderes aquí eres tú. Todos aquí somos gente normal. Exacto. Ese capítulo es el que más me gusta de la liga. No Muy sale bueno, ninguno, sí. o sea, sale de Superman al final porque les preguntan así como, ¿todo estuvo bien? Ah, sí. Y dijo, sí, era nuestro ¿Sabes trabajo. ¿Sabes cual estaba muy bueno? El Superman contra Shazam. Ah, ese es muy bueno también porque Ay, buen episodio, este Lex Luthor pero... juega con la inocencia de Shazam. Y de hecho explica por qué Shazam no está en la liga. Exacto. O sea, toda esa serie de Bruce Team, a mí me hubiera encantado, la verdad, que el universo cinematográfico de Estuviera a cargo de Bruce Team. Ajá. De hecho, es más, hubiera estado chido okay. que hubieran hecho una calca de lo que pasó con la, con la animación. Porque. Esa no, está no. muy bien pensada. Está... No, no, o no. sea, me hubiera encantado que Batman v Superman fuera más bien los mejores del mundo. World's es que Ajá. Porque en ese hecho denota cómo Batman, a pesar de que no tiene la fuerza de Superman, con su conocimiento del cuerpo humano, puede detener mm -hmm. un golpe de mm -hmm. Superman. Sí, sí, solo sí. moviendo es que, solo movido la energía por así decirlo, del golpe eso no sé cómo cuál fue el génesis de esta vorágine de a huevo enfrentar a Batman con Superman tiene que ver así con el aumento de popularidad de Batman eso me queda claro sí como sí, es que ya como nos quedamos platicando en un tema ahorita voy sacando comentarios aguanten y este dejen termino lo que iba a decir que iba a decir ah sí entonces como ahorita Batman es más popular no lo puedes hacer menos, entonces tienes que subirlo y para subirlo tienes que hacer que los otros bajen. Entonces sí hay cosas muy Más extrañas. O menos, ¿no? Porque de hecho con Bruce Team no lo hicieron. No, no, pero... Batman bueno, sube. estamos hablando de una muy buena época de... Sí, de DC. sí, sí. No, es que Bruce Team, la verdad es que él debería haberse quedado. Y ahorita, después, este fin de semana que fui al maratón de Superman, que todavía tienen otro fin de semana, este sábado y este domingo pueden seguir yendo a Cinemex. Casi todos son en la mañana, a las once y media de la mañana, excepto Reforma, que tiene la función a las siete y media de la noche. Vayan preparados porque son dos películas de 70 minutos sin, in sin intermedio. O sea, termina una y empieza la otra. ¿Ves el asiento? ¿Y este cuál? ¿Cuál? El asiento. Shhh, ahí está. Aquí está. Y están agradables. O sea, es una muy buena adaptación de lo que fue la muerte de Superman. Mucho mejor hecha que la muerte de Superman en Batman contra Superman. Un mucho mejor Doomsday. Y la resurrección también está chida y te caen bien los cuatro Supermanes que nacen o que se crean que se a crean, raíz de a esto, ¿no? De, de y cuando la terminé de ver, me quedé pensando. Puta, esto en live action se hubiera visto increíble, bro. O sea, ahí está el puto guión, nada más lo hubieran hecho en live action. <laughs> no, es que Bruce Team ya había hecho el guión de todas, hermano. Sí, no, pues. ¿Sabes cuál me encanta? Que sí se deschavetó y aún así quedó espectacularmente bien y fue un ejercicio de creatividad. Muy peculiar porque no respetó universos. Dioses y monstruos. La enseño acá. Ah, esa está muy buena. Versiones totalmente diferentes de Batman, Superman y, y Mujer Maravilla. Pero aún así son Batman, Superman Pero y terminan Mujer Maravilla. Maravilla. La hizo Brustin. Entonces aquí creo que da reflejo la, la portada. Sí, esa es muy buena. De hecho la recomendé cuando salió. Así ya unos ayeres. No sí, ahí ya medio se ve. Y tiene todo el, el charm de Bruce Team, pero sin tener que ceñirse a un solo universo. O sea, es como si le, le dijeran a Bruce, crea todo desde cero. Y le quedó. Sí, sí chida. esa película es muy, muy buena. Saludos desde Chile, saludos hasta allá, mi querido saludos Nico. Hasta Chile. Eh, es cierto que su base está en el canal de YouTube. Exacto, ahí está. Eh, Boruto no lo he visto. Eh, no sé, siento que no va a sobrevivir al hype. Y el que me gustaba era Naruto y la historia de Naruto. Y esta ya no es su historia. Y pasaron tantas cosas en la historia de Naruto que ¿qué queda por explorar. O sea, es como, ¿qué te vas a inventar? Otro pinche villano que va a ser más OP porque tienes que tener un villano a huevo. Bueno, pero es que, depend... bueno, si quieres mantener las condiciones del shonen, tienes que hacer eso, ¿no? Pero al final del día, ser padre es una misión difícil también. ¿no? Pero ni siquiera está con él. El, como el güey ya es Hokage, le vale verga a Boruto. Bueno, o sea, yo, yo estoy diciendo qué podría ser, no lo ah, que sí, es. Sí, sí. O sea está muy padre destruir universos pero ser el padre de alguien también está muy cabrón que si sí, somos pareja somos pareja de amigos eh, puro legos correcto eh, yo pensaba que el doblaje en México era buena onda <laughs> no ni de cerca este pero recuerdo que hay algunos que no ganan mucho dinero pero a los Startups le dan más no, eso es una es un falso mito que ciertos actores se han encargado de propagar porque se victimizan demasiado no se paga poco eh, se Tampoco paga se paga brutalmente se como paga en Estados normal. Unidos. O sea, eso es cierto. Sí, Hank Azaria gana eh, 200 mil dólares por episodio de Los Simpson, va. Pero aquí uno no somos el producto original y tenemos que quitarnos esa cultura tan absurda que también nos han inculcado muchos actores que su ego los pone como los dioses y que sin ellos el producto no sería exitoso. No, sería sin los guionistas y sin los animadores. Pero. Y creo que cuando eres fan del actor, no eres fan del personaje. Porque te estás centrando más en la persona. Y no en el personaje. Y al final, el personaje tiene que existir. Digo, tampoco aceptar un mal doblaje. No, nunca debes aceptar un mal trabajo. Pero se clavan demasiado con que, ah, es que no es mi actor favorito, entonces está mal el doblaje. No, no, no es así. Y el principal detalle ahí es, se paga destajo. De porque se paga por cantidad de trabajo. Si te tocan dos loops de tele, un loop son 20 segundos o 15 palabras, lo que suceda primero. Y un loop te pueden pagar 10 pesos y el llamado mínimo son 6 loops, entonces no te pueden pagar menos de 60 por decir una palabra. Entonces, un teatrical que pagan como 100 pesos por loop, más o menos, si eres el protagonista de la película, vas a tener 300 loops. Entonces, una película al protagonista le pagan en promedio 30 a 50 mil pesos. Eso no es mal pagado en México, ni de cerca. O sea, no ganas 3 mil mensuales como un Blockbuster. Cuando me tocó trabajar ahí, ganaba 2.600 al mes. En Cinemex ganaba 3.000 al mes. En el call center ganaba 6.000 al mes. En Telehit, que es tele, podrías pensar, oye, en Telehit que se hizo millonario, no, ganaba 14.000 al mes. Y eso al final, ya con todos los aumentos de, de año en año. ¿Qué? Estoy viendo cómo está este, esta pegatina. Pues no viene aquí. Mira. Sí, pero está está como raro el ángulo. Se abarca la madre. Sí, exacto, sí. Entonces. Uh... Créeme que para el promedio de México, y tú lo sabes, también los salarios aquí... Salarios son un desastre en México. Entonces doblaje no es mal pagado, perdón, pero no es mal pagado. El problema es que está muy acaparado por ciertos grupos y ciertos directores que solo llaman a los mismos de siempre porque no quieren que el dinero se salga de, de ese grupito. Entonces obviamente ciertos actores no van a ganar tanto porque no tienen tantos llamados. Y otros ganan un chingo porque se habían llamado... Todos entre los, ellos, siento los llamados. Exacto. Pero en Japón, deja, eh, buen trabajo, Japón, por no dejar que se cambiaran los nombres. Pues sí, pues es, es algo que se debe haber hecho desde siempre. Eh, pues, sí, no hay sí, es funciona. Es que, o sea, sí entiendo. Yo también me gusta más ver todo en su demo original. Pero hay cosas que las entiendo, especialmente cuando eres niño. Okay. Para mí era más fácil entender que Batman era Bruno Díaz. Que Bruce Wayne. En primera porque de niño no hubiera podido decir bien Bruce Wayne. Puede ser. Eh. Ajá. Y... Pero te hubiera ayudado a aprender. A pronunciar. Pues sí, pero también me ayudó más ir a la escuela y estudiar. Claro, ah, no, bueno, obviamente no. Este... Eh, más bien lo que me refiero es que sí ayuda a... A esta forma a familiarizar, de familiarizarte sí. con los personajes porque... Yeah. O sea, hay cosas como... Pantera Negra. La verdad es que... Black Panther y Pantera Negra es lo mismo. Sí, uh -huh. sí, sí. El Hombre Araña. El Hombre Araña es Spider-Man. Todo eso. Prefiero llamarle el Hombre Araña que Spider-Man, como le dicen en, bueno, en... En España. Si ahí dicen Fornite. Pero <laughs> Entonces... No hay... Sí, sí, no. Te entiendo. Yo no, no estoy en contra de tropicalizar los nombres, pero sí soy primero abogo a que si tienes la posibilidad veas en el idioma original. Eh, sí. Si no puedes... Porque no sabes inglés... O japonés... O lo que sea... Y... Te da hueva leer subtítulos... Porque también es válido... Es, ha, sí, sí, hay es gente que no válido. le gusta leer subtítulos... Y está todo, en todo su derecho... Sí, sí, sí. Pues... Está bien... El doblaje también tiene que ser de buena calidad... Y entiendo que es una... Eh, eh, es una propiedad intelectual... Entonces quizás no debería ser bueno... Cambiarle el nombre... Ajá... Por, pero... La verdad es que... De Creo niño... Que... poder relacionar más la palabra... Rana René... Que la rana Kermit. Pero creo que también es muy contextual. O sea, al final de cuentas, sí. Pero también siento que es un poco ofender la inteligencia del público porque. Ah, no van a poder con el nombre, entonces los cambiamos. No, pero cuando es propiedad para niños. ¿Cuando, cuando son películas para adultos, como Duro de Matar, estoy de acuerdo que John McClane sea John McClane de aquí hasta el fin de los tiempos. Ah, pero cuando eres eso. un niño, estás aprendiendo apenas el español. Ah, ni, siquiera, ni siquiera se hable de otro idioma. Entonces, se me haría ridículo que John McClane tuviera, tuviera otro nombre. O... Puede que... Este, no sé, en cualquier película para adultos. Sí, 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 sí. Que está doblado. No, sí, 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 que Luke no fuera Luke, fuera Lucas. Ajá. Eso sería así como, pero es que la película es para gente grande, ¿no? Sí, o sí. bueno, es para todo público. Pero cuando se trata de una propiedad que está absolutamente en miras para niños, cosas como los increíbles, cosas como... Eh, algunas caricaturas como eh, lo que nos tocó con Batman y Superman y la Liga. Lo eso es para niños. Ajá. Lo puede ver todo el mundo, pero su mira es para niños. Porque aparte pasó un horario que era ah, solo para niños. Los adultos los no están la en la casa. Mañana. Los sí. adultos no están viendo la tele ahora. Las famosas Saturday Morning cartoons Así es. Entonces, sí, no, o sea, o sea, no está mal. Tampoco me molesta que la gente cambie. Lo cambie. I don't know. Si, si, la, si la gente que está creando el producto quiere que se llame su base, Está bien, está en su derecho y de hecho así se llama el personaje realmente. Yo creo que para mí personalmente creo que sí tendría más valor porque sirve también así puedo ayudar a, a introducir a mi sobrina a otros idiomas. Y creo que sí como creador me da ese feeling de tenemos que respetar la obra. O sea, ciertas cosas como Spider-Man no pasa nada porque no estás cambiando el nombre, lo estás traduciendo. Sí, lo estás y traducido. se oye bien. También es inconsistente porque a Superman jamás le hemos dicho superhombre. Eh, a Flash jamás le hemos dicho sello. Es que es... No, pero Flash ya es una palabra en español. De cierta manera. O sea, ya está. Ya está sí, en... es un anglicismo, pero... Pero, pero ya es como si checar. Sándwich. Y sándwich. Y no dices emparedado. Ni no, dices no, no. mantecado. No, no, dices helado. Pero <laughs> sí siento que sí es muy inconsistente porque algunos héroes sí se quedan como pero deberían. Sí, el chiste es que otros... suene bien, ¿no? Sí, Al final sí. del día tiene que sonar bien. Pero ahí no lo estás cambiando, lo estás traduciendo. Benji Price estaba terrible que se llamara Benji Price. <laughs> eh, pero bueno, o sea, a Krillin le decían cachito en el, cuando todavía Dragon Ball era la magia de cero. Ah, bueno, pero eh, ese doblaje que. El meta de Overwatch me da 3 kilos de, de, de igual. O sea, no me fijo en el meta. Pues ya aparte ya no juegas en ese nivel, ¿no? Nunca jugamos a ese nivel. O sea, el, el rank nos gustaba y lo cotorreábamos y yo me clavé un poquito más. Lars se clavó 20 veces más que todos nosotros. No, pues las todo de vista. Eh, yo todavía lo juego. Ya llegué a mi cuarta estrella de plata. Entonces ya otros 100 niveles. Yo no tengo ni una estrella. Otros 200 no niveles y tendré mi marco por no, no llegué a 100. Para que veas. Pero nunca nos metimos en eso porque no éramos un equipo y realmente... Yo juego Overwatch porque me divierte. Entonces voy a jugar con personajes que me diviertan. Sí, o sea, yo me acuerdo muy bien de tu pinche Torbjorn ofensivo. Que ya me lo hicieron más ofensivo. Bueno, pero en su época no era ofensivo, no. no era un personaje ofensivo. Yo nací a la verga y sacas a Top eh. ofensivo y ya. Encontré, ese, encontré gameplays de eso porque estaba buscando la conferencia que fue a dar René García a la VM que grabé. Y estaba en mi viejo canal de YouTube. Y hay varias partidas que nos aventamos con tu May que era. O sea, hacía sniper con mella, Adrián, o sea, era una cosa bárbara. está chido. Estaba muy chido ese Puro, aquí. puro, este, ese, puro satán. Exacto, o Ezequiel sea, y yo éramos como los gemelos, eh, corioto, con los young rats, cuando podías tener stack heroes en quickly. Sí. Y sacábamos a los dos youngs y no, mames, no nos paraban. Rafita con Tracer también era una cosa brutal. Rafa es, es, es muy bueno con Tracer. Sí, sí conozco a Premier Guy y a Parodias, que son... Ay, se me fueron sus nombres de verdad. Estefan este Escorina es hijo de una de las colegas de Carlos II en su programa El Complot y Tunlandia. Y como conozco a Carlos, conozco a Maru, y por Maru conozco a, a Estefan y a... Ay, se me fue el nombre de su compadre. Pero sí, sí los conozco. No nos llevamos mucho, la verdad hubo ahí... Eh... Cosillas que hicieron muy pesada la, la relación. Yo entré también en un periodo muy complicado emocionalmente hablando y me alejé de muchas cosas. Entonces, ojalá les vaya bien, les deseo lo mejor. No es un contenido que yo consuma, pero sí nos distanciamos muy cabrón. Eh, cuando lee se quita las pesas como el Kakaroto, que también tenía su ropa pesada. Eso es una pelea, ¿no? Yo, yo vi esa pelea. Saludos, pelea contra el de arena. No me gusta mucho el arena, pero pelea contra el de arena. Puta madre, también se ve fuerte. Bueno, yo no sé nada de Naruto. Yo tengo, yo tengo este. Gara, gara, gara. Yo, yo tengo gara, gara, gara. Yo vi esa pelea porque la vi en la tele. Exacto. así bueno, que como, voy a ver esta pelea, está padre. Y ya. ya. Ahí está, Gara. Que el nuevo personaje de Mortal Kombat tiene los poderes de Gara. El Giras o Jeras. No sé cómo le vayan a decir. Luego que Jeras le van a poner. Creo que en el stream dijeron Giras. Pero ya ves que pronuncian raro. O sea, dicen Taquida en lugar de Taqueda. Uh -huh. Dicen Rayu por algún motivo. Ya no. Ya el el Ryu el, Rayu. El Rayu ya, ya está muriendo en Estados Unidos. Tiene sentido. <laughs> no, que Rafa es experto en One Piece. Rafa es experto en Top. Rafa es experto es el experto de One Piece y es el experto de Naruto. De los gordos. O sea, eso no lo hace experto en nada. <laughs> Solo es el experto porque es el que le toca. Bueno, el Naruto Striker sí es relleno. se salten. Es nada más juegue en Ninja Storm. Eso no ah, ah, sí es verdes Ah, cierto. Eh. ¿Qué opinas del juego de Dragon Ball? Pues que no ha salido, mi hermano, hasta que salga te puedo decir ¿Cuál? Un RPG que está haciendo Bandai Namco Supongo que promete, como todos los juegos en papel ¿Cuál juego de Dragon Ball ha matado? Es que todavía no existe nada, Además, se llama Project Dragon Ball Ah. Pues. Pero hasta que salga, y el otro Que anunciaron en el stream especial, que es el De Heroes, que es de cartitas pues Es puro fanservice, porque puedes usar A Broly Saiyajin 4 y yeah, Pinches sí. cosas irreales que no existieron Pero que existen ahí Sí, sí, de hecho hay un, hay un juego de eso, ¿no? Va, es el que van a traer a América. Va a llegar a Switch. Ah, no, pero el anime ya. ya el vi, anime, no sé si lo han. Es el anime estaba haciendo este. un juego de 3DS, porque de hecho nosotros hemos reseñado de Creo que también 3DS. eran máquinas y todo el pedo. Pero sí, también hay anime de Dragon Ball Heroes y duran 10 minutos los episodios. Y es Goku. De viejo, Goku Super Saiyajin 4 contra Goku Saiyajin Azul. Entonces son puros es, puros escenarios. de ¿Qué pasaría si.? What? Está bien. Y si no, ver si tiene a Fu, que también es otro de esos villanos súper extraños que tiene Dragon Ball. En fin, hay muchas cosas. Eh, Dark Souls, sí, sí dijimos Dark Souls. Por eso, Adrián, me gusta platicar con Kika en cualquier stream. Gracias, no. mi hermano. Qué, qué bueno que les guste. ¿Ya viste Titans en Netflix? Vi unos capítulos y no, no. lo soporté. No lo soporté. Adrián me entiende. O sea, no es tan terrible como no, los trailers no, no, la hicieron no. ver. No, es, más, es así como. Es que, ¿para qué voy a no perder mi tiempo? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Hay más cosas que ver. O sea, ahorita Perfecto. acaba de anunciar eh, Amazon que en Prime van a poner la tercera temporada. Bueno, están todas las temporadas de Expans. Así Ey. como, prefiero ver eso. Ey. Sí, no, yo lo vi. Lo vi. Y en ¿tú? una. Eh, no es lo mío. Hay una que me llamó la atención en Amazon que es con David Tennant, que es un ángel y un demonio. Ah, no sé cuál es. Que apenas va a llegar y. Ya estoy volviendo a ver House y. Hay cosas chidas en Amazon también. Y Titans, te digo. Me gustó mucho de un patrón. Me gustó mucho el capítulo de, de Hawk y Dove donde explican sus orígenes. Me gustó el capítulo de Jason Todd. Ese, ese estuvo bien. Todo lo demás no. <laughs> y mi problema con el de Jason Todd es que se si ves tan hipócrita, Dick Grayson. No debes de ser tan violento. ¡Cabrón, tú los agarras a puta! Sí, el que, el que se lo mata. Ay, no, man. No, la verdad, yo lo vi y dije: no. no, esto no es lo mío. Definitivamente no es lo mío. Las crisis que menos me gusta de DC es que no me acuerdo de todas al pie de la letra, pero al final todos los eventos tienen sus números buenos y sus números malos. Y no es creo que, que ninguna es que sea los, mejor. Los que Los eventos otra. no están hechos por una sola persona. No. Entonces, la verdad es que en ese sentido, creo que no enoja a nadie. Pero siento que Marvel maneja bien mejor sus eventos. Al principio y luego se les cae. Todos o sea, el sus finales. Pro, el, el, están... más, el problema de los de Marvel es que no planean su final. Pero el problema de los DDC es que son muy inconsistentes a lo largo de la serie. Eso sí. Pero lo que sí está padre de DDC que me gustó fue cuando juntaron todo hace muchos años. Gracias por uh -huh, el canal, uh -huh. Insecto. Insecto. Nets. Nest. Muchísimas gracias, mi hermano. Este película favorita del 2018. Yo nunca me acuerdo qué vi. Yo tampoco me acuerdo qué. Pero Infinity War me gustó un chingo. Infinity War. Ah, La Isla de los Perros está muy bien. Uy, es muy buena. Sí, muy buena. Muy, muy, me gustó mucho Bohemian Rhapsody. Eh, Black Panther me gustó también. Claro, ¿salió? ¿Star is Born? Creo que sí la... No, ah, no, se, la en no la vi. esa no la vi. no la vi. Es que soy muy fan de Bradley Cooper y la neta el guión resonó mucho conmigo. También me encanta Sam Elliot y ahí está espectacular. Pero no sé si la vi en 2018. Creo que sí salió en diciembre. Una cosa así. O en noviembre. Pero Star is Born sí me gustó un chingo. Eh, estoy seguro que vi otra. Es que sí hubo. Sí, como que me gustó mucho. Pero no me acuerdo cuál es. Sí, no, yo tampoco. Bueno. Pero Isle of Dogs es muy buena. Y el cast. Puta, la isla de los perros está ¿qué, hermosa. ¿qué, qué, ¿Qué voces tiene esa chingadera? Está eh, puro grande, güey. Está Brian, Brian Cranston si es el perrito cará, principal. Eh, Arcángel Shadow. Gracias por ese follow, mi hermano. Batman tiene Floor Armor. La tiene eh, depende de la... Tiene un... depende Batman... de quién lo hace, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero todos los protagonistas, ¿eh? eso no es inherente de Batman. Ajá, todos sí, los protagonistas... O sea, tienen Armor. Uh, uh, bueno, depende de también quién escriba. Ah, sí. Pero, mira, lo, que sucede? lo tenía muy bien hasta que de repente Jon Snow ya se salvaba de todo porque se volvió el consentido. Bueno, en realidad es por lo que pasa en el libro, ¿no? Es que todavía no hay ese libro. Ah, bueno, pero, o sea, George, ahí está. O sea, la... supongo que el, el libro sí iba a tener más muertes, pero pues ya se tardó tanto en escribirlo. No, es que, que parte, no. HBO el, tuvo que presentarse. El libro tiene más personajes, o sea, de entrada. En, en los libros, Jon Snow no es el único Jon que no. existe. Hay como 12 Jones. Es y muy güey. difícil seguirle el paso a ese libro. Y hay un fake Targaryen que jura que él ah, es, es un Blackheart. Es, Black sí. no, sí, o no, es un Blackheart. No, es un desmadre, es un desmadre. Eh. ¿Qué más Batman tiene miedo del guasón? Depende de la Depende historia. Depende de la historia. Es que es muy variable. Lo que tienes que entender del guasón es que es una antítesis de Batman. Entonces, si el Batman de esa historia es serio, el guasón tiene que corresponder con eso. Si es uno de broma, como el de Adam West, el guasón tiene que corresponder con eso. O sea, tienen que ser. Son muy contextuales. Son parte de lo mismo. Entonces, por ejemplo, ahorita White Knight, que es parte de este sello llamado DC Black Label. Son como más adultos tirándole a vértigo. Ajá. Eh, ahí Batman es el villano y el guasón se vuelve el héroe de Gótica. Entonces ahí está invertida la dinámica. Ahorita en Batman Dan, eh, todo el pedo es que aparece el cadáver del guasón. Uh -huh. Entonces Batman no se acuerda si lo mató él, eh, quién chingados lo mató, y se une con Constantine para investigar quién mató al guasón. Entonces ahí también hay una dinámica nueva. No este eh, todo Killing Joke es para establecer esa dinámica. The Dark Knight Returns también. Porque el guasón entra en coma cuando se retira Batman y sale del coma hasta que regresa Batman. Entonces hay muchas cosas ahí, pero miedo, miedo. No, Creo yo, que más yo, bien... yo no le llamaría miedo. Batman tiene miedo de ser el guasón, de cruzar esa línea. Pues es que es eso, ¿no? O sea, Batman. O sea, aunque en las películas, que no solo pasa en Batman y Superman, pero en las películas Batman uh -huh, mata. Uh -huh. eh, en, en, en eh, Originalmente Batman. ¿Sí? Eh, bueno, originalmente porque antes usaba pistolas, pero. Digamos, el Batman más moderno no mata. Y esa no. es la línea que nunca debe cruzar, ¿no? Exacto. A pesar de que el Guasón se la, se la ponga extremadamente difícil. Ustedes siempre dicen, porque es lo escuchaba varias veces, decir, ¿es que no sería más fácil matar al, al Guasón? Sí, sí sería más fácil. Pero se acaba la historia. No. O sea, ah, dentro de... de su propio universo, dentro de sus propias reglas, es ah, sí. No, no, es no. lo más fácil. Pero Batman no va a cruzar esa línea. No, no, no. No, Ajá, no la tiene que cruzar. Es parte del, del por qué nos gusta. Exacto. Porque... Eh, eh, no sé si conozcas las alineaciones de Dungeons and Dragons. No, realmente. Eh, hay una alineación que se llama Lawful Good. Ajá. Que es este... Okay. Los más bonachones. Ajá. Make sense. La gente buena que se, generalmente se rigen por códigos. Los paladines son Lawful Goods. Entonces la gente cuando hace... Eh, se, se, lo señala como... Eh, en el universo de DC dice que Superman es lawful good porque se rige bajo muchas reglas. Sí, sí, sí. Pues me temo a decir que Batman también lo es, sí, porque no, Batman, Batman tiene no muchas reglas, se las pone el mismo y sigue su código todo es que el tiempo. Todo, todo se reduce a, a, al génesis de los héroes, porque su génesis determina mucho cómo se van a comportar. Y Batman nace precisamente porque alguien, Joe Chill, le mata a los padres. Entonces... Por eso Batman también no mata, porque él no quiere convertirse no mira en, eso. en lo que le quitó a sus padres. Entonces. Y Superman, pues, la verdad es de los pocos héroes que no tienen no. tragedias. Rockman, gracias por ese follow. Sí explota a Krypton pero él era un bebé y no tiene conciencia de eso. No, pero aparte deja eso. O sea. Eh, algo que falla miserablemente la de Man of Steel. Es que ¿Cómo? los papás de. Los papás. O sea. <laughs> son extincionales. Jorge es el papá de Cla de de Kalel. Sí, sí, sí. Pero los papás de Clark. Son unos. Son mierdas? los. No, 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 son los son los papá Kent. Ajá. Sí. sí no, eh, no, originalmente. Y son, y son mieros, gente súper bonachón Y aquí son unos cabrones, así como. Pero. Me encanta ese diálogo. Maquino, gracias por el. Hobbit. Pero, pero sí, o sea, el punto de Superman es que es súper bonachón. De hecho, hay una escena en la escena de Justice League. Eh, mucha gente aplaudió esa escena de que está con los niños. Sí, pues, el intro yo le falta ese escenario. O sea, si, si fuera una cosa de Bruce team o un cómic cómic, cuando los niños se acercaran a Superman y le dijeran ¿qué es lo que más te gusta de la Tierra? en primer lugar se hubiera hincado para estar hablando sí, al nivel sugiere, de los niños. Exacto. Y quizás hubiera abrazado a uno, le hubiera puesto la mano, le hubiera dicho Lo que más me gusta de la Tierra es y hubiera contestado N cosa, ¿no? Algo, algo bonachón sí, sí, sí. Porque así es Superman. O sea, Superman es muy Exacto. familiar y abraza a la gente. O sea, no sí, va abrazando a sí. todo el mundo, pero si alguien se le acerca, es muy amigable. Que eso sí no es ve... Batman. En, las en esta animada de la muerte de Superman, se ve mucho con el convivo, que es el dueño del bar. Cómo posa con él para que tenga su foto para poderla colgar en el bar. O sea, sí, Superman es así. Justice League hizo un poco de estas correcciones modo emergencia, porque tenemos que hacer a Superman otra vez buena onda. Y esa. Y notas que ese fue un pinche Reshoot porque ahí se le ve la boca como soy sí. Orange. Pero aún así, o sea, con Toddy reshoot, sí le hace falta. Ah, sí le falta, le falta. Porque, pues, o sea, Superman. Pero es... ya traen un cagadero. No hay ni secuela de Man of Steel, no hay secuela de Justice League, no saben qué quieren hacer, están perdidos. Ya están haciendo película por película a ver cuál pega para Dave agarrarse. Viene la de Versus Prey and the... Fabulous Adventure of the Emancipation of One Harley Quinn. Yo, puta verga, wey. Shazam se ve que va a estar muy light y muy agradable y siento que me va a gustar. Aquaman se me hizo muy pesada porque, como que fue de Focus Group. ¿De qué es chido de Aquaman? El Tridente, Los Reyes, El Trench, su Black Manta, Ocean Master, esto, aquello. ¿Todo? Ok, <laughs> vamos a agarrar todo eso y lo vamos a meter en una sola película. Tu no, no, espérate, <laughs> Entonces está chida, está entretenida, Yo vi, cae pero... bien. Yo no la vi, pero no dudo que esté mala. No la vi porque en las vacaciones me desconecté. Eh, pues, ¿Leíste algo de eh, los primeros 30 números de Command de New 52? Sí, me los recomendaste y los leí. Entonces pues es todo eso, Jump Pack, en dos horas. Ah, bueno. Así. Entonces ¿De estar bueno entonces. Entonces puedes quitar todo lo de Black Manta y no pasa absolutamente nada. O sea, nomás está ahí para que los fans sigan, no mames, es Black Manta. Ok. Pero lo que me encantó de Aquaman es que sí respetaron absolutamente todo. Black Manta es negro y dispara rayos. Y tiene un casco ridículo, que me encanta ese casco. Mera, mera es pelirroja, cabrón. No me cambiaron mi pelirrojo por un moreno como Wally West. Es, es pelirroja, yo no man. Ocean Master trae la armadura morada con el casco plateado. Aquaman ya usa su traje dorado con verde. O sea, respetaron todo, todo. con verde, ¿no? Depende del, de la luz, pero sí es naranjoso. Yo, yo he visto los trailers y es así como naranjoso. Y eso está chido. O sea, Justice League, la mejor serie de DC. No sé, Young Justice le da mucha pelea. Mucha, mucha pelea. No, pero no, sí siento que... Nada más por el run Por el Ron es por que el run ¿Sabes también qué pasa? Que ahora cuando los héroes eran más épicos y más fantasiosos y todavía no tenían esta necesidad imperiosa de, de todo ser grounded. A mí me caga eso. ¿Por qué? O sea, yo no necesito que Superman Logo. sea real, por eso lo leo. Por eso lo leo. Exacto. O sea, si quiero ver un güey super extremo matando gente, leo a Midnighter. Si sí, no, si quiero leer algo real o que esté grounded, leo ciencia ficción. Sí. No necesito eso en mis comics o en, mis, o, o, o en mi entretenimiento de superhéroes. Por eso me gusta mucho Exacto. el universo de Marvel. O sea, en el universo de Marvel hay un, un hombre gigante, morado, que tiene un guante y al hacer esto, mata gente. Exacto. Así como... Sí, hombre, no importa. Ajá, sí, sí, es, aquí es... tenemos a Mongol y a Darkseid. Young Justice, como es más moderna, se mete en temas muy fuertes como la trata de personas porque están secuestrando adolescentes para hacerlos meta humanos y usarlos como armas. Bueno, pero eso todavía y, es un tema que se puede manejar. De la drogadicción de, de Roy Harper, eh, Superboy por ahí tiene un capítulo donde Luthor le da parches para hacerlo más parecido a Superman y tener todos los poderes que tiene Superman. Entonces también es droga, drogadicción en la adolescencia. O sea, tiene como temas más profundos y creo que hace un muy buen trabajo de balancear. Personajes que eran menores, que en su mayoría son psychics. Y, les dio... y crear un equipo contundente y con peso. Y aparte también se mete la liga en algunas cosillas. Sí, de hecho sale Batman eh, seguido. Retornero, Black Canary. O sea, las dos creo que están a un muy buen nivel. Y creo que ella se vuelve como que te gusta más. Porque también Superman es muy buena. Muy, muy buena. También respeta muchísimo todo lo que es Superman. Y la... Es que todo lo que tocó Bruce Timmie quedaba muy bien Bruce Timm está muy El eh, Batman del futuro debe, de, de, también debe, debe haber pedido las películas pues Es que él no quiere Yo sé que no quiere O sea, o sea le dan o sea, una al año Yo sé que él no quiere O sea, eh, sé que es de él No es así de que No llegó un ejecutivo y dijo No le vamos a dar el nada No, no, no Él dijo no, que no La última él dijo fue que no Batman y Harley Quinn Que es como un road trip Que está muy cagada Y que está dentro del universo de la serie Y tiene el mismo estilo de la serie pero Batman Billion también es muy buena. El capítulo de Batman Billion de Justice League Unlimited, donde te explican todo uh -huh. lo que sucede con la Royal Flush Gang, y ves ese lado humano de Batman que se sienta con la niña que va a morirse en media hora uh -huh. y nada se queda ahí sentado con ella. Es. ¡Fuck, güey! ¡Esto es Batman, cabrón! No, pinche Ben Affleck madreando gente y rompiendo cuellos y atravesándolos y aventándoles granadas. y, Sí, sí, sí. O el sea... ¡Oh, puto Ben Affleck. Bueno, no es culpa de él, es culpa no, del guión. No, es culpa Dragon. del guión, es culpa del guión. Eh, ¿qué más tenemos? en los cómics en los que aparece Batman tiene buena participación o, o tiene buena participación o es simplemente ridículo, depende del cómic hay de depende todo. Mucho. Es que también, no, no todos los escritores son estelares como no todos los dibujos son estelares, luego ha hay unos dibujos que son bastante horribles pues mira después de Dark Knight Metal cabra muchísimas gracias por esa suscripción mi hermano, vamos a brindar deja saco mis iconos del tarro de Hearthstone para echar el brindis y saluda ahí por esa suscripción, mi cabra. Ahorita qué, qué, qué entonces, fue lo último que pasó. Le dispararon a Nightwing en la cabeza, entonces perdió la memoria. Ahorita es amnésico y se cambió el nombre. Ahora ya es Rick Grayson. Y no quiere <laughs> nada que ver con Nightwing. Entonces Batman se fue a buscar al que le disparó, que fue KJ Beast. Eso pasó en Batman 56 y 57. Yo ahorita no le he leído. Ya tengo 58 a 60, pero no me he sentado a leerlos. Eh, y Dark Knight Metal, pues fue totalmente centrado en Batman y sus versiones alternas, que de ahí ya salió la serie individual de, de Batman Who Labs, que es el Batman que se convierte en el guasón. Que si es, está bien pillerado ese brother. Y el diseño me encanta, porque es como. Es como Pinhead. Uh -huh. Porque se viste así de cuero con correas y todo el pedo. Pero. Uh -huh. eh, sin los clavos. O sea, no sí, claro. Sí, no, sí. Su máscara general. de Batman, pero encima de los ojos trae como unos picos. Okay. Está loco el Batman Hulaps, ahorita te lo enseño. Eh, Pan, master, gracias, mi hermano. Ya es en lo que anda. Por ahí tuvo también un crossover con Deathstroke, de Deathstroke 30, Deathstroke 36. Que se llama Batman contra Deathstroke. Porque, ¿Porque sí? su ex esposa y sus hijos putean el Deathstroke y me lo avientan al Arkham Asylum. Entonces ahí empieza una revuelta. Eh, era Stargirl, Vigilante y Shining Knight. Los que decías. Yo espero, yo sé. Se... League contra Fatal Five, Ese se ve que va a estar bueno Los Fatal Five son cinco güeyes del futuro Que generalmente peleaban contra la Legión uh -huh. Pero les van a hacer película animada Y por el final de El Reino de los Superman Yo creo que la siguiente película de Justice League Va a ser Dark Side War Entonces se va a poner cotorrón eh, La escena con, de Batman con Ace Exacto, exacto eh, Pero eligieron a ese niño por error O le llegó a sus poderes por accidente Ya me perdí, no sé de quién hablamos ¿Quién? ¿Shazam? Eh, no, no le son. Si es Shazam no es por accidente ni es por errores, porque demostró su valía y el mago le da sus poderes. Uh -huh. Sí, o sea, generalmente cuando un Batman héroe gana Superman un poder animada, no es aleatorio en teoría, ¿no? ¿no? Bueno, sí, en algún momento Flash lo era, pero después le hicieron un retcon para que Barry del futuro viaje al pasado y se convierta en el rayo que le da poderes. Okay. Eh, Batman super contra Superman animada. Hubo unos capítulos de la serie que editaron como una sola película que los sale mejores, el guasón. Los mejores del mundo está editada mm, como una sola película. Exacto, que tiene una estatua de un dragón de kryptonita y... Sí, de hecho, me acuerdo muy bien. Como que... que te refieres a esa. Em debata? Empieza cuando robando el, 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 el dragón. Uh -huh, uh -huh, luego está uh -huh. con sí, sí, Lex Luthor. Uh -huh. Y Lex Luthor uh -huh. le dice que. Ah, por ahí que está. me pague así como una cantidad de estúpido de dinero. Y que él, él vence a Superman. Y le dice algo así como. Pero si tú no puedes contra el murciélago, que es un simple humano y le dice, es humano, no tiene nada, de simple. Exacto. Muy bueno. Ahora con puro Don Chingón, Clancy Brown, Mark Hamill, Kevin Conroy. Ah, eh, otra cosa. Que afortunadamente en Latinoamérica también nos tocaron muy buenos. El doblaje actores. es muy bueno. El doblaje esa serie sí, es muy bueno, bueno. Aunque, pues, sí tiene lo que te digo. Ah, no, Entonces, o sea, sí, sí, sí dicen Bruno Díaz. Vaya, pero... Que a mí, a mí me gusta, pero... Cuando digo que me gustan los streams y eso, sí. la gente me dice así, como, pero es que no sé qué. Está bien, o ah, sea, está bien, lo entiendo. Es mi opinión, nada más. Pero sí prefiero a Rubén León que a Repeto. O sea, para mí, nadie debería de doblar al guasón más que Rubén. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Eh, igual, para mí, Bruce Timm perdió la magia hace poco, según la película ambientada en la serie de Batman de los 90. Claro que no perdió la magia. no fue de... ¿Por qué te decepcionó? Plaqui... Platícame por qué te decepcionó. Pero también hay que entender el género. Aquí siempre se manejó como una comedia. Es como los que se quejan de Batman Ninja. Entiendo sus quejas, pero tienen que entender que Batman Ninja es una producción japonesa basada en toda la idiosincrasia de los. ¿Cómo se llama el género de Power Rangers? Eh, ¿Super Sentai? Super Sentai. O sea, es una película Super Sentai. Tiene lo... Y se hizo por una productora japonesa. Eh, la Wonder Woman de Dioses Monstruos me gusta más que la original. Son muy diferentes. Aquí es una New Goth. Que viene de Apocalypse. Bueno, de New Genesis. ¿La historia de Injustice es buena? Como Elseworlds, sí. Como What If sí, sí es buena. Pero creo que también se fueron mucho por el shock value en algunas cosas. El cómic tiene cosas muy buenas. Pero también se sacaron unas muertes muy sacadas de la manga. Que contradicen cosas de Injustice 2. O más bien Injustice 2 contradice el cómic. Porque pues, a Ed Boon le valió ver, básicamente. ¿Qué piensas de Sansilla? Que hijo de Sans de. ay, pero... bueno, creo que quisiste decir Santia, no la he visto, me voy a esperar a que esté completa para pagar ese crunchyroll ese mes y verla. Pero mientras no. Creo que me gusta más la premisa que la de Netflix. Porque precisamente no reemplaza a los caballeros ni cambia nada de los caballeros. Nada más es como una historia ahí metida Extra. behind the scenes. Mientras pasaba cosas con el equipo de bronce, estaban las Santias. Y lo de Netflix sí es terrible que Shun sea mujer. Por muchas razones. Sobre todo porque su idea de que es que queríamos que hubiera una mujer en el equipo para que representara el género femenino empoderado. Yo, ah, si ¿sí, sí sabes que Shun va a tener que ser rescatado por Iki 100 Muchas veces, gracias. ¿verdad? Entonces, ¿qué te digo? Rafiki, gracias, no me acuerdo. no Ya avanzó la plática, entonces no sé en qué concuerdas conmigo, pero gracias. Entonces, saca las pelis y tiene un Lego grande enfrente de las pelis. No, no se va a caer, mi hermano. Todo está completamente calculado. Daredevil fue Drago Dragón un rato. Si eh, es drago o dragón, Jaime Hyrule... es Dan Defensor. Dan Defensor, mira, lo de Irule fue por decisión de Nintendo. Eh, Jessica vino. No, era... no, sí, es una mala decisión. Eh, bueno, <laughs> será de quien sea, pero la decisión fue mala. Eh, Estaré dispuesto a que le pusieran Jaime J. Pues okay. O sea, eh, afortunadamente tengo, y bendito el creador, una relación muy, muy amigable con Jessica y es una persona lindísima. Y aceptó venir a jugar Breath of the Wild. Y nos platicó un poco de todo este proceso. Y siempre hubo una persona de Nintendo supervisando el doblaje de Breath of the Wild. Y ellos decidieron que en Latinoamérica se llamara Irule. Eh, cambiaron el nombre de los Rito. Y les pusieron. ¿Cómo se llaman en Breath of the Wild? No sé, sí, no lo juego en español. Los pájaros. Bueno, cambiaron el nombre de los pájaros. Cambiaron el nombre de los Koroks. O sea, cambiaron muchas cosas arbitrariamente. Que para mí no debieron haberlas cambiado. Pero lo hicieron y pues ni pedo. Eh, si no sé japonés, si veo subtítulos como sé que están bien traducidos, porque lo estás viendo en una fuente legal. O sea, muchos fansubs pueden estar correctos, porque quizás sí es gente que sabe japonés. No, pero, pero es jugarle los, al. El problema de los fandubs que luego también. Es jugarle al. Al, al, al Entiendo la pasión, está muy bien, pero luego. Le ponen palabras en japonés. Porque dice, es que esa palabra no tiene traducción. Bueno. Pues búscala, ese es el trabajo del traductor. Es, que es traducción y adaptación, Ajá. no traducción nada más. Nada más. Entonces luego ponen así como: Es que tú eres mi. Mira. No sé, le ponen alguna palabra sí, que. Sí, sí, sí. ¿Qué es más que amigo. Eres mi senpai. Sí. Ajá, así como no. Pues traduce senpai, ¿verdad? Ajá. Mira, a Cora nos tiraron mucha mierda. Y atacan mucho a Arturo y a Luis Leonardo. Por las traducciones de. Eh, Harlock, las de Subasa, Sansella, los Cambas. Ah. Eh, no me acordaba de. Los cambios es muy buena. Los cambios. Pero Arturo tradujo a partir del capítulo 13. No, no tradujo los primeros. Y la verdad es que. Te lo puedo asegurar, no porque sean mis hermanos, sino. Yo he visto en persona. Lo que se tardan traduciendo esos guiones. Nos desvelamos una noche entera. Viendo a Arturo traducir Harlock. Directo del japonés. Ni siquiera pide los guiones en inglés. Él pide los guiones en japonés. Y no usa Translate ni de cerca. Y regresamos a lo mismo. El anime de los 90 estaba mal traducido. Perdón, pero estaba mal traducido. En la saga de Asgard se tardaron 20 capítulos en que Silva al Era el castillo Guarumara. Y hay otros errores de San como el caballero de Junini, los 88... los mil segundos que se tardaba Shiru y tú, mil segundos, que no era una milésima de segundo. Entonces, hay cosas ahí... Porque es difícil traducir del japonés, pero... Es difícil modo, traducir en general. Entonces, al final, si no viene de una fuente oficial, creo que es más riesgoso. O sea, tampoco nada nos asegura que Crunchy le eche no, todas hecho, las ganas el, del mundo. Lo, lo, la, la, el problema de Crunchy es que es muy loable lo que intentan hacer de que salga el anime como una hora después o más sí, o no, menos. El... pero tienen errores. Sí, muy no, Pero tienen errores. O sea, no, 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 no sé cómo lo haría si, si, si fuera mi trabajo, ¿no? Pero esa gente que lo hace... Sí, esa yo lo estaría está... por lo menos una semana después, ¿no? Creo que una semana es un es, tiempo... Es que no, porque el problema es que como el internet se mueve muy rápido y como lo que quieres es combatir sí, la sí. piratería... Lo de Lucas Rotacielos no sé si haya sido cierto. O sea, sé que es una broma sí. recurrente y no se me hace sí, fuera de si la realidad. Si sucedió, sucede, no sucede aquí. No, o sea, porque... en España. Ajá, Dicen sí. que es español, pero no sé qué tan cierto sea. Y el Hombre Araña sabrá que su abogado invidente Mark Bur... Murdoch es realmente el superhéroe Drago dragón. ¡Drago Dragón! dragón. Lo ves, no, es que tampoco entiendo por qué critican tanto a España. O sea, es parte de su cultura pues y de su idiosincrasia. Y así como nosotros hemos traducido cosas que no debíamos de traducir, ellos también lo han hecho porque es parte de no. O sea, porque está bien para nosotros y está mal para ellos. No entiendo Porque nos hace más, se nos hace más gracioso cuando ellos lo hacen. Pero, se Pero que sí, es una no. hipocresía sí, sí hay cosas que nosotros hemos traducido que no están de las. Naves. O sea, Rogue era Titania, Wolverine era Gepardo y Gepardo de, de a lo vez no creo que no hay mucha diferencia. Pues es muy similar, sí. Lo de soy el más perrón son de esas cosas súper creativas que se avienta Eduardo Garza, porque cuando estaba peleando contra un güey que tenía un perrito, Kiva, uh -huh. se le hizo gracioso decir, ah, pues pelea contra un güey que tiene un perro. Entonces la frase va a decir, yo soy el más perrón. O sea, es como un chiste. Aunque a veces los chistes también no funcionan. No, no. Funciona. ¿Viste, ¿Viste Deadpool? No, ni me lo recuerdes. Porque... Deadpool 2, Chayanne. Deadpool es una de las cosas más claras de lo que está mal en doblaje. Y por muchos motivos. Pero los fans de Pepeto le maman la pistola como si fuera Dios, nada más porque hizo Pokémon. Y con Pokémon también lo tradujo como. Como Se quiso. Se echó la gana y todos alaban el guajolote Macías. Y yo, perdón, pero no. O sea, no. Y más, si van a atacar el doblaje de España, no pueden defender el guajolote Macías. El experto en Gourmet en Pokémon es Adrián. Supongo. Así es. Ya es un título que me he ganado a pulso. Eh, ¿Creen que One Piece regrese a México doblada? No. Ya son demasiados capítulos y no lo van a hacer. Por pero lo mismo. Mucho que chama, ¿no? Dudo mucho que terminen Shippuden. Porque ya tendrían que doblar. 500 capítulos de golpe y no lo van a hacer. Y que si nos podemos aventar un whiskartástico. Y sus es Whiskertástico Ahí está. Ah, me falta que si nos gusta el Batman de Affleck, ¿cuál? Una de estas. Ah, acá está. Ahí está. Eh, pues el de Affleck. Es que. Pero de entrada, la verdad es que. Para los actores está mal. O sea, a veces no está mal. Porque a veces sí es, es que el actor le vale verga. Ah, pero hay un guión. Pero, no, pero le valió verga y ya no les quedó otra, ¿no? Ah, bueno. O sea, ahí sí puedes culpar al actor. Pero la verdad es no, que verdad. Affleck tiene tan poca personalidad en las películas de Batman, digo, en las películas de, del DCU. Es que está mal escrito. Que no es culpa de él. No. O sea, ese Batman no es Batman, pero no es por culpa de Affleck. Eh, culpa de Affleck, la película que hizo esta de mafiosos. O sea, esa película está horrible y él escribió y aparte la actúa y es pésimo. Sí, ¿no? sí, sí. Y ahí sí puedo culparlo 100%. En la otra... No, 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 no estoy seguro que, fue su, que sea su culpa, la no, neta. No, mira, es, es una mala lectura de Batman. Porque es como... Es literal, es como focus group también de... ¿Por qué Batman es chido? Ah, porque se agarra a putazos. Oye, ¿y ¿qué Batman se ve chingón? El de Arkham. Ok, ok. Entonces vamos a copiar esos assets, vamos a copiar esa estética y la pelea de Batman va a ser como si fuera Arkham. Entonces, una vez es como una lectura muy superficial. ¿Sabes, sabes, que, no ¿sabes cómo yo lo veo? ¿Sabes no... cómo yo veo el DCU creado por Snyder? ¿Cómo? Es creado solo con las los primeras cosas que te dicen que leas de Batman o ¿no? de Superman. Sí, pues las cosas populares. Y ya. Y así como, bueno, pero es que ahí no sacas la carnita del personaje. Es que Snyder, Snyder es fanboy de Frank Miller. Partamos desde ahí. Sí, pero pues Frank Miller hizo un spin-off, no, no es continuidad. No, y aparte justificado por la época y el contexto. Si lo sacas de, de ese contexto sociopolítico tan peculiar que tiene Dark Knight Returns, se siente vacío. Porque por qué este Batman está tan loco, tan así. Por Reagan. Y también dices, ok, le mataron al Robin, y ya se los chavetó. Y este Batman está comprobado que sí mata. ¿Por qué no ha matado a todos sus villanos? dentro del universo de Snyder. Ajá. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Y por qué se retiró? O sea, me estás diciendo que durante esos 20 años que este Batman no fue Batman, todos sus enemigos, todo el crimen de gótica se puso de acuerdo para no hacer nada. Sí. Y ese es el problema de este Batman que planteó Snyder desde el inicio, que se supone ya es más viejo que Superman, ya lleva más tiempo, ya le mataron a un Robin, pero si vas a hacer secuelas, tienes que usar a los villanos. ¿De dónde van a salir esos villanos? Y existe el Guasón, que es el Guasón de Leto. Y tú dices, ¿por qué chingados no mató a este Guasón? O sea, mató... Porque un, ya está... A un pinche güey X en el warehouse que mató a KJ y Beast cuando le corta el flamethrower, el lanzallamas. ¿Y no mató al Guasón que mató a su Robin? Coño, wey, O sea, hay, hay cosas muy inconsistentes. ¿Qué precio tiene este set? Este estaba... ¿500? 4.99, sí. 500... Sí, ese, el de Tracer con Widow y el mini payload de Gibraltar cuesta 2.99, luego sigue Hanamura que trae a Genji, a Hanzo y como un arco con el... Y un, y un asalariado. Con esta madre, ¿cómo se llama? Donde tiene la katana, como un altar donde tiene la katana, un asalariado que cuesta 3.99, luego sigue el dorado que es el camioncito, el arco y esta parte del mercado con la ah, piñata de Diablo. qué bonito. Queda, queda chingón, Que ese arco. Ay, güey, cómo se hace cuello de botella. De repente, si sí, te ponen una orisa ahí y sí, te, ya Me castra, cabrón. Luego seguiría. Eh, este. No. Sí, bueno. Dorado, que está en $4.99. Luego Reinhardt y Diva, que vienen juntos, que cuesta $7.99. Bastion $9.99. Y luego Gibraltar, que cuesta $1,799. Yugi Ball <laughs> Sé que no les gustan los juegos de pelea, no, claro que me gustan los juegos de pelea. El Season 2 de Dragon Ball Fighters, ni siquiera compré el 1. Nada más compré a Bardock, porque es Bardock y me gusta un chingo Bardock. Este... Quiero comprarme a Bellito, pero cuando baje de precio, porque pagar 5 dólares por un personaje es infame. Sorry, bot no Depende lo voy de quién a hacer. Seas. Eh, segunda temporada de Punisher no la he visto, pero sí la voy a ver. Eh, Frank Miller la verdad es que no es tan bueno como muchos lo creen, pero siguen atrapados en la nostalgia. Siguen pensando que Frank Miller escribe al mismo nivel de Daredevil Reborn y de Dark Knight Returns y Year One. Hace años que Frank Miller no escribe así. Uh -uh. Años. Y tiene cosas terribles y desastrosas como Batman All Star y Holy Spirit. Oh, Batman All Star es horrible. Es horrible. Wey. Solo tiene una escena buena. Y es por lo ridícula de la escena. <laughs> que es cuando este... <laughs> ¿Ay? cuidado. Es cuando este pinche Batman pinta todo un bar de amarillo. Hijo de, para joderse al linterna O sea, la razón de la escena es horrible, pero la escena en sí, o sea, cuando llega la linterna verde. Es que es como medio campi, ¿no? Es super campi, o sea, llega la linterna verde al bar, y Batman está en un traje amarillo, bebiendo limonada, con una sonrisa de ya te caché, cabrón. Ese ese, ese, ese panel o es, esa hoja es, es magia pura. Pero de ahí afuera es horrible, horrible. Ese no cómic era holy es, Spirit. es holy terror, holy terror. Ese cómic es espantoso. Es espantoso, güey. es espantoso, me choca. Y holy terror iba a ser Batman, güey, pero DC sí dijo, "Nel, fuck, no, 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 no." Lo tuvo que sacar él solito y no. También por ahí Dark Knight Returns 3. Ay, hijo de su de no está malo. Pero no está al nivel. O sea, Frank Miller sí chochó bien cabrón. Pues ya está grande, ya está grande. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Viste Glass? No, porque no he visto las anteriores. Dicen que no está muy buena. ¿Qué? Preguntan por acá si te gustó Roma. Yo no la he visto. Eh, no la he terminado de ver. Está un poquito lenta. No sé, eso no significa que esté mala, pero la verdad es que estaba okay. muy agotado. Arte. A mí me gustan las películas lentas, o sea, a mí me gusta Blade Runner, sí, sí, las sí. dos y son películas lentas, pero estaba muy cansado, la empecé a ver y me quedé dormido, sí, pues. pero hasta donde vi, me estaba gustando, ya la veré con más calma. Exacto. Ahí está papá. Bien, entonces, fíjate, sí se tardó menos que Ice Pack y Cat, y eso que el set era más grande. Ah, no, Bastion tenía más piezas. Sí, es cierto, Bastion tenía más piezas. No sé si se vea. Eh, si no, ahorita acomodamos la cámara. Eh, ¿Qué más? He jugado Overwatch con Gabo. No porque él lo juega en Xbox y yo lo juego en Play. Eh, el escritor puede participar en todo cómics, manga, películas. Depende si la empresa lo quiere contratar. Sí. Eh, al final, recuerde final... que son empresas. Exacto. Por ejemplo, Toriyama sí tiene un trato especial con Toei. Entonces sí lo dejan escribir muchas cosas de super. Si él quiere. Ajá, si él, si, si él, si él tiene si la, él... las ganas de hacerlo. Exacto. El manga lo hace Toyotaro y de repente sí le manda mensajes de Toriyama Sensei. ¿Cómo ve este comienzo? pedo? Me gusta o no me gusta. Sé. Uh -huh. Y Toyotaro es un caso muy, muy curioso de éxito. Porque él hizo este proyecto fan de Dragon Ball AF. Que causó revuelo en internet. Dragon y Ball y as fuck. Lo, as fuck. <laughs> y lo contrataron. Entonces logró el sueño de todo fan. Eh, Glass, película de superhéroes. De cierta manera, sí. Yo he leído que está mala. Pues sí. Dicen que Unbreakable sí es muy buena. La, yo tengo esa película. Es muy buena. Pero la de Split. Esa no la vi. La Split es la como, es la continuación. Sí, con Macaboy y sí. sus ocho personalidades. Está así. Pero creo que lo más, lo más superhéroesco es Unbreakable, ¿no? Porque aparte sí. leen cómics ahí. Salen cómics, pero son cómics inventados. Sí, así que superhéroes, superhéroes no. Lo que tiene es, que es está buena, o sea, es un, es un buen giro. Eh, aquí no, no sé a qué hora llegaste, pero pues sí, ya terminamos de armar el ego, entonces sí, supongo ya. que sí llegaste tarde. Tamo, mono pensé que iba a tener más este... detalle aquí atrás. Ah, no, pues pero... es que es la fachada, mi hermano. Pero tiene buenas cosas, tiene las, este... las persianas, las están eh... monas. Tiene, tiene estos el... grafitis que están divertidos, de hecho, uno es de Lucio. Exacto. Mira, esto se llama Payload, es importante. Es importante. <laughs> No Pense se despeguen ahí. de sí, por favor. O sea, a pesar de que mi, mi personaje es May y May no tiene que estar tanto tiempo en el payload, aún así yo está pegado a él. Sí, no, Adrián nos hace un parote. Eh, de hecho, Superman en los cómics no toma cerveza de verdad, toma cerveza de raíz. Es buena la cerveza. De raíz. Eh, que Wonder, Warner se venda a Disney jamás en la vida lo va a hacer. Estoy preocupado. No, que sea, es que Warner es muy grande, banda. O sea, Warner no es Warner. No. Es Warner, Time, AOL y otras dos. Eh, Turner. O sea, es, es, el nombre de Warner es larguísimo y tiene muchas mm. cosas. Entonces, nada. No, Time, Warner, sea, Turner. O sea, Disney es más grande en dinero. Ah, pero totalmente. Warner está a nivel. Eh, no, y sea. tiene muchas licencias muy fuertes. Warner tiene Lego. Tiene algunas acciones. Por eso también le deja las licencias. Eh, que tiene TNT, Cartoon Network Time, eh, Total time. time Tiene New Line Cinema absorbieron Midway y lo convirtieron Dreamworks. en Netherland, Dreamworks? creo que no No, Dreamworks no es de ellos, no, no era de Spielberg Pero ya la vendió, no sé sí. quién se la vendió Pero Dreamworks era de Spielberg Sí, de... Tienen, tienen muchas cosas, Warner. O sea, tampoco... No, 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 no es está pequeño. Mal. No, no, es pequeño. No, si no, no podrían haberse aventado el paquetito de hacer este... De fracasar con tantas películas Así y no de declararse Así en es. bancarrota. Sí, es, de hecho, sí. O sea, quizás un Efeo, pero es verdad. Sí, pues... Aquaman... No es que no me haya gustado, nada más que siento que no está muy enfocada y pudieran haberse enfocado en una sola cosa para que las secuelas tengan carnita, porque si no, ya te mamaste todos los villanos. Y sí, te, te los película. acabaste todos en un sentón. Eh, que aún así la escena pues, créditos da pie a que regrese Black Manta sin dar muchos spoilers, que pues, tiene sentido porque Black Manta es recurrente. Y aparte eh, son los villanos más reconocibles de Aquaman. Exacto. ¿Qué me pareció Smallville en su momento? A mí no me gustaba. De la temporada 6 para el final fue un caladero A mí no me gustaba Smallville, me chocaba Smallville. A mí sí, pero creo que era porque era Superman y, y la vi en una época donde era menos exigente. Pero sí tuvo sus momentos buenos, pero cuando empezaron con esta onda tipo Gotham de necesitamos subir ratings, tráete al villano más popular. Oiga, no, pero Bruno tiene 15 años, me vale ver. Tráete al pinche. Villano no, más creo popular. que lo peor de la serie, porque no la vi entera, pero vi gran parte. sea, si Sam será bueno, esperemos. Es que este. ¿Cómo se llama esto? Al final prácticamente ya en la Liga de la Justicia, pero Superman no trae traje. Yeah. Y sí, como, bueno, pues ya ponte pendejo traje, ¿no? Sí, pues es lo que me pasa con Gotham. O sea, ya en los últimos capítulos, los de esta temporada, salieron los mutantes de Dark Knight Returns. <laughs> y Batman tiene 15 años. Ay, es como, tiene 15 putos años. Y ya le pasó No Man's Land, ya le pasó yeah, Year One, ¿Cómo? Year Zero. Pero, pues esta, ¿se pone traje o okay? qué? Porque no, sigue siendo Bruce Wayne, pero el gemelo maligno de Jeremiah, que es este. No, Jerome era el que iba a ser el guasón. Tenía un gemelo que es eh, Jeremiah, que ya se volvió malo. Entonces ahora ya él es el proto-guasón. Explotó todos los puentes tipo Dark Knight Rises. Entonces ya dejó a la isla ahí, encerrada. Y ahorita se volvió un No Man's Land con diferentes gangs. Okay. Pero sigue siendo Batman de 14 años. Y ya está Harley Quinn, ya salió Poison Ivy, ya salieron los mutantes. Va a salir Bane. Y yo, ¿por qué miras? va a salir Bane ahorita? Ajá, ¿por qué, por, pero, ¿por qué no? Entonces, mejor si querían hacer esa mamada hubieran puesto a Bruce Wayne de 18, exacto, y exacto. ya, o sea, lo pones, me, pones un Batman medio tetón, pero bueno, está aprendiendo, pero entiendes, es ya mayor sí. de edad y ¿Qué era lo que por lo menos en Smallville, sí, primero usó su gabardina negra con el escudo plateado, luego ya se puso una de piel roja uh -huh. con el escudo en relieve y el traje que al final pues fue CGI porque Tom Whelan dijo no, no voy a usar el traje, no estoy mamando. ¿Por qué no quiere usar el traje? Hay una versión, dicen, que le tenía miedo a la maldición de Superman. Así ah, dicen, ¿no? que Y otros que simplemente le dio hueva a ponerse turbomamado para llenar. So, Yo diría que es la última. Juntos. Porque también el problema de ponerse muy mamado sí, en, sí. El, en el ámbito de Hollywood es que después te desinflas bien, cabrón. Llevan a ser dos minutos del capítulo. Ajá. Pero en Lucifer me cae muy bien. Ahí le hace de Caín en la temporada 3. Y qué agradable es esa serie, güey. También qué agradable sujeto, güey. O sea, qué agradable sujeto. Sí, agarraron el libro, el cómic de Gaiman y se lo hicieron bolita, pero aún así quedó una serie muy buena. Y hay un capítulo que es un what if, de qué hubiera pasado si Lucifer no conocía a Chloe, que narra a Dios y la voz de Dios es Neil Gaiman. Entonces, échense. O sea, Gaiman está on board. O sea, no odia esta serie de Lucifer. tema, oh, eh, no, que Dale, dale. dale. ¿Quieres contestar? ¿Es algo no. privado? ¿Quito el micro? No, no, no. Es pues, un número que no conozco. Ah, bueno. El honrado de Hyrule es que en los comerciales de 3 días que salen en YouTube sí dicen Hyrule. Entonces, ¿Qué te digo, mi hermano? Inconsistencias. Mi hubiera, no hubiera preferido que lo hubiera puesto Hyrule con J. Uh, sí, pues. ¿Qué más? Si, si todos ya le cambié el nombre a los Korok y a todos los demás, pues ponle Hyrule. Al final, ¿Damian es hijo de Deathstroke para nada. Damian es hijo de Bruce y Talia. O Talia, como lo quieras pronunciar. Creo que es Talia, ¿no? Ya, ya sabes que. Pero sí, es, es hijo biológico. O sea, Talia drogó a Bruce y lo viola, básicamente. Pobre Bruno. Ya salió un Young Justice, también eh, Pero sigue siendo bebé. Lo carga Talia ahí. Y... Los 90 nomás... no traducían en inglés o adaptaban de España. ¿What? No entendí. Supongo que estamos hablando de los, de los nombres. Digimon, di... ah, sí, en Digimon, en lugar de usar Senpai, usaban superior. Con el superior Joe. ¿qué estamos armando? estamos armando eh, el set de El Dorado de Overwatch, que es el mapa de mexicano justo está en nuestra tierra entonces quizás un minifix de sombra hubiera quedado chido, pero creo que no quisieron usar personajes DLC, se fueron por los los clásicos, los, los originales sí, pues. ahí te dejo el cabello, no sé dónde lo pongas yo generalmente lo que hago con los ah, cabellos mira. es que damos nuestro Trooper para guardar todas las piezas. Ah, no mames, tienes muchas de estas. Es que viene una en cada set, güey. ¿Quieres dos? Llévatelas. Vale, me llevo una, porque tengo nada más una. Llévate dos, porque ya tengo para, lo, lo, para los que no sepan, estas cosas, estas La piezas ramita. este, naranjas, antes eran grises, ¿Pero? pero ahora son naranjas. También sobraron estas. Lo, sí. que, so, lo que sirven son para Ay, güey. Se, para sacar para? piezas que estén atoradas. Tiene, puedes sacarla con esta como... No sé con esta entrada. Y lo tiene esta pestaña que los bota. Pero si están muy, muy, muy pegadas. O no tienen donde agarrarse. Porque hay unas que son planas como esta. Tiene esta... para lo metes y sale. Son muy Exacto. buenas. Y también tiene esta pequeña hendidura. Para que... Botes cosas. Sí, son son los, muy buenas herramientas. Está muy bien pensada. Los rods que atraviesas. Los botas con esto. Y te los dan solo en los sets más grandes. Ya los han ido poniendo al más. Qué bueno, porque antes eran en los sets nada más. Sí, pues los grandotes. Sí. No, ni siquiera sé de dónde saqué tantas, pero ya aparte. Pues, en esa nave seguro viene porque ese cuenta como grande. Sí. En, en la el, en el X Wing viene uno. X -wing X -wing yo viene tengo dos, uno de esos. Son dos X Wings. En este te vino uno a fuerza. Pues creo que todas las naves, güey. Todas las naves que cuenten grandes, porque, sí, porque la jabalina está media... nona porque hay unas naves que tienes que no cuentan como grandes. Sí, no, la de Freemaker no, pero la de Kylo y la de Dark sí. Maul sí. Bueno, solo vienen las grandes. Supongo que los van a empezar a meter en algunos medianos. Eh, Rick Trax, gracias por el follow. Y JLBC también, hermano, gracias por el follow. Eh, ya dijimos gracias que estamos armando. Canal, tenemos más pero... seguidores, muchísimas. Doctor Solus, gracias, de verdad. Créanme, se agradece enorme, enormemente. Y no hay con qué reponerles su atención, su compañía y su cariño. Eh, la traducción de Deadpool es horrible, lo es. Ah, la de Chayanne? Todo, güey. Desde la 1. Porque aparte, como que tampoco son tan creativos para la grosería y el albur. Y terminan diciendo siempre la misma. La misma, misma palabra. Les encanta estúpido. Sí. Guajolote es un pavo. Kind of. Saludos por parte de Fastor. Saludos, Fastor. Eh, ¿Qué comieron? No he comido todavía. ¿Qué objeto tiene que sacar una una peli de One Piece de hace dos años de en México en cines que los otakus la van a abarrotar y va a tener las funciones llenas pues no sé ¿eh? yo fui a ver una de One Piece y no estaba tan lleno pues de Hace un par que... de años pero Gracias por mira hay dos empresas <laughs> odio, odio a ese. los tres que <laughs> 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 está cagado el Nick ese, eh, nos sigue en todos lados sí hay, <laughs> hay dos principales Cocuban y Madness. Y su chamba es esa, conseguir licencias y meterlas a Cinemexia y a Cinepolis. Entonces agarran los animes que en teoría son populares. ¿Kokuban y Konichiwa? Pero, Konichiwa es Kokuban. Ah, okay. El Konichiwa Festival lo hace Kokuban. Kokuban. Okay, okay. Que creo que tienen otro nombre legal. La neta nos odiamos a muerte y no sé qué hagan y me interesa saber qué hicieron. a muerte. Hay cosas que hicieron ahí con Telegeek que no subieron chidas. Eh, ¿Conoces el show de los forasteros? No, Me suena, pero no, no lo compré tampoco. Creo, es donde está Humberto Ramos, ¿no? La verdad. Me suena el nombre, pero no sé. Bastión era más grande. Sí, ya me acordé que era más grande. Hay muchas películas como Roma, solo que son setenteras y no están en HD. Ay, no la puedo juzgar porque no la he visto, pero todo este mame alrededor sí me, me parece insufrible. Eh, ¡Ey! en los Oscars? Ah, bueno. ¿Qué sabe la cerveza de raíz a dulce vainilla? No. ¿Sabe a mentol? Ay, guess. Sabe, es que el, el, la, la vainilla sabe Es de una madre que se llama zarpacilla, salsaparrilla, de ahí la sacan. Bueno, sabe a mentol. Es sabe a mentol. Si no sabes qué es mentol, sí, sí. sabe como a chicle. A mí me gusta. Mucho. A mí me gusta, es muy rica, porque bueno, no sabe chicle como de fresa. Es como esos chicles sí. pero de hierbabuena, pero es que no es hierbabuena, sabe a mentol. Y Ezequiel ya me dijo dónde conseguirla barata y en consistente. E, en, la, en la Comercial. En la Comer, exacto. Está chida ahí. Hay dos, aparte hay dos marcas. La EW. Hay una que es más dulce y una que es más. Sí, la EW que es más dulce y hay una que es. Tiene un, como una letra como viejita. Ay, puta, sí. Y esa es, no es tan dulce. Hay, hay de exacto. diferentes versiones. La muerte de Superman. Pues, creo que era más la maldición de los Riffs. Porque le pasó a George Reeve que se suicidó. Y sí, le pasó a Christopher sí, Reeve que acabó cuadraplégico. Yo creo que más bien evaporó. Y a Margot Kidder que acabó loquísima. O sea, es... sí se desmalviajó sí, bien. Sí, porque, también. o sea, ¿cómo se llama el que le tocó el de la de Returns? Superman Returns. Brandon Routh, Pero no le fue mal. O sea, su carrera se estancó, pero... No le fue mal. No se quedó cuadrapléjico. No, no, no. Ya está en las leyendas, es y, el átomo. Y es Ray no, Palmer. Y no murió. Y no murió y salió un Scott Pilgrim. O sea, que está bien. O sea, está bien. Y también este... O, 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 hubo testing, ¿no? De este... ¿Cómo mm -hmm. se llama este güey? Este... Nicolas, Nicolas Cage. Cage. Y sigue vivo. Y sigue vivo. Eh, obviamente... Sigue siendo Nicolas Cage. Pero bueno, porque él literal sí tiene pacto con el diablo. Este... cabil está bien. Cabil hasta ahorita. Vamos a ver qué, qué hace con Witcher. Que la peluca sí estaba bien Taqui Yo creo que más bien ya cuando esté el composite completo se va a ver. Porque cuando te ponen una foto de stock... Hay unos que sí, se ven Será pues como un mini video, pero con fondo negro. Que No nada sale tomándose la poción. Sí, no, pues es el chiste. Es o sea, es... Ya cuando esté el, 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 el mix completo se va a ver. Exacto. ¿Lucifer basado en Salman? No. O sea, Lucifer sí salió en Salman, pero no está basado en los cómics de, de Salman. Está basado en los cómics de Lucifer, que es un spin-off de, de todo el universo de Gaiman, que ya volvió a tener una serie. En noviembre del año pasado lanzó como un mundo especial de los cómics de Gaiman. Entre ellos eh, todas las cosas de The Dream. Que también salen también Sí, Night, muy No, de, si quieren. Por ejemplo, si les mamó World of War 4 con todo esto nórdico, hay un libro de Gaiman de mitología nórdica que está. lo vengo en el sótano. Está, hay una edición nueva si la quieren, chicas. Exacto. Un stream donde yo esté hablando con unos amigos de tonterías. Pues depende, neto. Pues, todo, hay streams que uno juraría que no pegan y pegan. No fue como este. <laughs> Exacto. O sea, eh, sí armamos el ego, pero pues, hablamos de todo menos de Overwatch. <laughs> Exacto, ya. También ya ahorita va a partir Adrián porque tienen más cosas que hacer, entonces yo creo que unos cinco minutitos más. Eh, yo quiero que anuncien cuándo sale la cuarta temporada, seguramente por marzo o abril. O sea, ya pueden ver las tres en Netflix, porque pues ya es de ellos. La rescataron, bendito Netflix. ¿Y cuál? Eh, Lucifer. Porque ah. la había cancelado Fox, pero Netflix dijo, no hay pedo, yo claro, hago la cuarta sí, temporada. Sí. Entonces yo creo que va a ser. No ya film. terminaron de filmar. Eh, bueno, las, luego el problema de eso es que también se va al en... carajo. Arrested development, development se fue al carajo con Netflix. Pero bueno, depende mucho de depende varias. Mucho, no, no, claro. no es una situación que siempre pase. Yo creo que le va a ir bien. Van a ser 10 episodios. Entonces, si ya terminaron de filmar por ahí de diciembre, postproducción, de edición, todo esto, marzo abril. No creo que pase de ahí. Eh, pues vamos al Overwatch. Al rato jugamos. Paquete de internet me recomiendan para hacer stream. Yo creo que mínimo unos 50 megas. 30, quizás todavía te ayuda. Puede ser stream 30, pero va a quedar medio pixelado. Pero 50. aguanta. 50. Pero 50 yo creo que sería lo mínimo. Nada más recuerda que. Ah, bueno, 30, pero haz a 720, no a 1080. Sí, yo lo hago de cualquier forma, lo hago a 720, porque no me gusta saturar mi línea. Digo, tengo 100, pero no pasa nada. Nada más tiene que, era, tenía que ser la mitad de lo que tienes ¿no? en el OBS para que no. Hay muchos tutoriales. No, ese OBS primero? ya los automático. Ya tiene ya tienen uno. Ah, bueno, para saturar. Está automático. perfecto. Eh, mentol, vainilla. Son mensajes curiosos. Mentol. Es que depende de la marca. Una sí va a ser más dulce que la otra. Sí, eso sí. Eh, Black Panther está como mejor película porque Marvel es una de las cosas más vendibles y necesitan que el Oscar tenga audiencia. Con los Game Awards salieron los rusos y vámonos para arriba, güey. Pinche rating se fue como loco. los así no lo he jugado. O no sé qué sea los asi. Lost asi, ¿tú sabes qué es? Lost asi no lo conozco Que es cómic, libro, juegos. Esperanza de Joker con Joaquín Phoenix. ¿Cómo? La de Joker que está haciendo Joaquín Phoenix. Ah, yo no sé, ¿por qué la gente la produce tanto? Yo lo vi y así como. Pues hasta ahorita se me ve normal, ¿no? Así como, ajá, sí, es una foto. Trae maquillaje, no mames. Es que hubo un video también ahí que está saltando el metro. O sea, supongo que va a estar buena. Joaquín Phoenix es un buen actor. Eh, sí. En general es un buen actor. Es mejor que Jared Leto. Y es, quiero suponer que esto va a estar mejor escrito Entonces pues es que mira, Mi problema con Jared No es él y no es el look El problema es que no escribieron un personaje Escribieron un cameo extendido No, ni siquiera es un cameo La función de ese Joker Es explicar cosas de Harley O sea, es, para eso Existe el Joker de Jared Porque si te fijas, todas sus escenas Son por y para Harley sí. No tiene una sola escena donde él haga algo solo porque cuando va a madrear a este güey al bar, es para que le dé el celular y que se lo lleve a Harley. Cuando están en el antro y llega el güey y me le dice, me gusta tu vieja, es para explicar a Harley. Eh, uh -huh. Cuando es el flashback de cuando la, se avienta los químicos, es con Harley. Cuando es. Eh, cuando escapan en el coche y se pela el guasón y Batman captura a Harley, es para Harley. O sea, este guasón es un accesorio de Harley Quinn. O sea, no es un personaje en sí. Lo cual es muy extraño. Igual y cambiamos la cámara para ya vernos en la otra. Harley. esa película esta vez es que no es una película es un video musical es güey. terrible esa película es terrible ay no pendejo era la otra es bien aburrida aparte bueno Porque a mí se me ha aburrida es que no tiene plot o sea la primera esa media más, hora película, es claro. PowerPoint no pasa nada en esa película no pasa nada o sea Muy me bien. sorprende que tenga, como, tenga montajes musicales y aún así no pudieron introducir a Katana <laughs> de repente se suben todos al pendejo avión y dices katana, katana y katana. Dice, explica todo de katana así en frases. Digo, no mames. Sí, se, pa se pasó. De es que es eso, güey. O sea, son clips, son videos musicales pegados para que medio dé el gatazo de película. Eh, que si me guías en un rey de Destiny, pues, habría que ponernos de acuerdo. Habría eh, de acuerdo. Aparte, yo, no, yo, no, yo no juego los más nuevos. Solo he jugado el de. Yo ya Ay. terminé el principal. Me falta empezar con Osiris. ¿Cómo ¿Cómo se llama? Eh... El de Caius. El primero no, no, no. El, el único red que hice fue el de Caius. Yeah. Nosotros no tenemos el tiempo porque. Pues, hombre. O sea, el problema de Destiny es que hay que grandearle. Dicen que va a ser tipo Taxi Driver, la nueva película de Joker. Qué? Pues ya veremos, ese, ese es el problema. O sea, Taxi Driver, o sea, si, si los ejecutivos de Warner empiezan a decir esas mamadas. Perdóname, pero Taxi Driver es una barra muy alta que lograr. aunque no, me dio no un rush. Sí, pues. Insisto. Exacto. Es peligroso arriesgarse con el guasón, definitivamente. Es un personaje muy popular. Y sobre todo cuando lo anuncias con estas cuestiones tan rimbombantes: como contratamos un actor que es cabroncísimo y ha hecho películas de autor y tiene Óscares y tiene reputación y tiene mucho a su favor Phoenix, ¿no? También de repente se venta a sus películas churreras no, con no, todo pero, actor. Porque Phoenix pero... tiene sus propios problemas. En general sí. es un actor difícil con el que trabajar. Sí. Pero desde que lo vi en Gladiador a mis 10 añitos dije, este güey es bombero. Bueno, 13. Este, este cabrón es chido. Desde ahí me volví fan de Joaquín Phoenix. La mejor película de Joaquín Phoenix es señales. <laughs> Perdóname, pero es señales. Sí, pues. <laughs> me hubiera preferido ver Just Slick Dark. Estuvo en development, la iba a hacer del toro y al final se cayó. Como 90% de las películas de del toro. ¿Por qué? No sé, creo que sí tiene mala suerte. Sí, ¿verdad? En una mente creo que tiene mala Porque suerte. No es como si no haya sacado cosas igual de raras. Ajá. Y que no lo quiera, o sea, Hollywood sí. lo quiere. Ajá, si sí, no, aparte de ha hecho películas igual de raras. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí, no sé sí, si sí, como... No, Y este. Y Hellboy 2. Hellboy pero... 2, y... no, Mira, no, no, no sé. También esas son de esas cosas que no te explicas cómo. Sobre todo porque tiene fama, ya le fue muy bien con Shape of Water. Uno diría, ok, si quieren revivir a Hellboy, pues vuelve a usar a Del Toro y hacemos Hellboy 3. Sí. ¿Qué no van a hacer? No. ¿Qué están haciendo en Hellboy 3 ahorita? Es un reboot. Ah. Entonces ya no está conectado, ya no tiene nada que ver. Es un nuevo Hellboy, es un nuevo director, es nuevo todo. Es nuevo Hellboy también. Pero entonces si sí te preguntas. Sí se podían hacer películas de Hellboy. Entonces, ¿por qué no se hizo la, la tercera? tercera? Porque aparte termina en que va a haber tres. Sí, pero te, Del Toro tiene mala suerte. Se le ceban ocho de 10 proyectos, se le ceban. Who knows why. Pedos hollywoodenses, pero. Ojalá ya, ya sí, empiece porque, a arrancar. ¿Por qué no es como si no tuviera trayectoria, aparte? La tiene, güey. Eh, me no me sorprendería que mañana cancelen el... no, porque ahí es un cameo y ni siquiera lo hizo él, <laughs> lo hizo alguien más y nomás en, ya en la computadora le sí, lo vistieron como un, del todo es un cameo nada más, pero ni siquiera tuvo que ir a, a hacer capture como lo hizo Mikkelsen otro que me encanta me gusta le, chifre. le chifre esa pinche película está de huevos cuando empiezan, encanta, cuando empiezan a me. golpear y empecé a gritarle y dice, es que... te falta un pedazo no entiendo cómo puede ser que algo que suena tan absurdo y tan simple como una partida de póker lo haya logrado hacer una película tan entretenida. Intensa. Está buena, esa película está buena. Me encanta, Casino Royale me encanta. Creo que es lo mejor que se ha hecho de Bond porque quitó lo cheesy, todavía no. tiene momentos ahí. A me vivo... gusta más cagadones. Me gusta más Skyfall. ¿Sí Skyfall? Sí, sí, sí. Me gusta más Skyfall que... Steel Case, perro. Por ahí tengo Casino Royal. Debe de estar arriba. Me gusta barrio. más Skyfall que Casino. Porque, o sea, para mí Bond también tiene un poco de chisines, no puedes evitarlo. Y esta tiene la combinación perfecta entre seriedad y chisines. Puede ser, pero mi nostalgia me lleva demasiado a mira casa. Como que Casino fue la primera de Craig, le tengo ese amor, y ese intro en blanco y negro, la canción de Chris Cornell, todo en casino me encanta. Y me recuerda mucho a Maverick de Mel Gibson, que también trata de juegos de pócar. Y... Que esa es muchísima. Sí, la casa es súper. Yo la tengo, me costó como 100 varos 40 varos <laughs> Bueno, yo la compré hace muchos años. Más y... no, ya la compré la semana pasada. Que también me cae muy bien el pinche Mel Gibson. Es, es cagadísimo. Ahorita que le entró también a cosas de comedia con Walberg en Guerra de Papás 2. Es cagadísimo ese sí, güey. Eh, pues listo. Eh, ¿Qué opinas? Solo tengo para un juego. ¿Cuál recomiendas? ¿Resident Remake o Exodus? Puta, son diferentes. Eh... Mira, si nada más tienes para uno, uh -huh, uh -huh. ¿por qué no ahorras ese dinero? Lo o sea, preguntó en... Risk Tracks. Voy a asumir que tienes 1200 pesos. ¿Por qué no te okay. esperas? Partamos de ahí. Ajá. ¿Y por qué no te esperas a que los dos estén a 30 dólares? También. Porque Capcom no se tarda mucho en bajar los precios de los juegos. Ni tampoco Deep Silver. Sí, no. Te no es como EA cuidado. que va a estar el mes no. más barato, pero va a ser como a mediados del año van a estar más baratos. Como ahorita con el pobre Shadow de Tomb Raider que sí me lo patearon mucho. Oye, si puedes que salió una mala época. Ya las tres semanas, ¡Bajón! bajón. Entonces, si tienes 1200, bueno, yo creo que mejor te puedes esperar a que los pongan más baratos ambos. Y les tienes sí. tantas ganas, ¿no? Y mientras, podrías saciar tus ganas de... No sé si ya los tengas, si ya los tienes, ignora esto. Pero puedes jugar los Redux en Game Pass. Sí, los Redox en Game Pass. O si no, si quieres comprarte los Redox, están muy baratos también. también. Yo los he visto hasta 15 dólares. Y son buenos, la verdad. Son buenos, es que son, son, buenos, buenos, son, buenos y, son buenos, son buenos, y, y sí son... De cierta manera, sí tienen una misma ambientación por las criaturas mutantes rusas radioactivas y los zombies. Pero creo que sí son diferentes en cuestión de estilo. Y uno es como de más acción. Porque obviamente el otro tienes más... Más armas, uh -huh. más municiones. Y Resident, el chiste es que tengas pocas balas. Y uh -huh. siempre estés como en este modo de urgencia: de puta, si le disparo a este zombie, me puede salir uno en una esquina. Dice maquino que de... Monster Hunter sí, cariñoso, pero lo vale. Pero ah, Monster bueno, Hunter estuvo no sé. barata a final de año. Estuvo más barato. Exacto, Nintendo sí es de los que menos bajan sus cosas. No, nunca. Eh, tiene que. El que lo baja generalmente es el retailer, no Nintendo. Uh -huh. o sea, Amazon luego los pone más baratos. Exacto. Maverick, ¿40 baros dónde? En mix-up. En mix-up. Hay muchas películas ahorita en el, ¿El DVD? En, 40? en DVD. No, no piensan que compré Blu-ray. Yo es compré el... hace poquito Escándalo Americano. Me costó 30 baros. En Blu-ray. Es muy buena, ¿no? La de American Hustle. Es muy buena. Está muy con... buena, me costó 30 baros. O sea, ahí está Bradley Cooper con su permanente. Y sí, Christian es... Bale. Sí, Christian Bale, sí. 30 baros me costó Mira, Ahí compraron el, el Hunter a 400 pues, Ahí muy está, bien, o sea, hermano. Mr. Hunter a 400 es Esperarse un poco mm. Mira, Ya no se sabe más de su situación Compré los Redox en 5 dólares, A mí la saga Creo que tomaré un consejo, hice lo mismo con God of War Es que sí, si, yo sé que sí si hay Una urgencia de jugar juegos de lanzamiento La urgencia viene de que todo el mundo Está hablando de ellos, uh -huh. pero esa urgencia Desaparece a las 15 días Sí, o en caso de God of War Un mes, en God of War se habló mucho tiempo Pero es un caso raro Sí, generalmente sí. son 15 días de la locura total y después Android. viene otra cosa, entonces ya no nadie te está presionando por tenerlo, ¿no? Digo, nosotros ten, casi tenemos que por treinta pesos por un Blu-ray. Así es, 30 pesos me costó ese, ese Blu-ray, supongo que nadie lo compraba porque sí. había una pila, había como cinco y cada de la misma, o sea, Creo todos que ahorita ya acabaron las promociones porque eran las de fin de año. Quizás todavía alguna de lo que se quedó de enero, pero pues chécalo. No sé si ahorita haya promociones activas. Quién sabe. Pero sí, chécalo. Y si compras mucho de películas, sí, saca la tarjeta de Mix Up porque te van acumulando varo y al final de sí, más gratis. te ahorras unas cosillas. Eh, Escándalo americano es muy buena. Es una playa de lujo. Eh, ¿Dónde encuentro Monster Hunter en 400? Seguramente fueron las ofertas de fin de año. Sí, de es que el, eh, con los juegos, banda, hay que estar todo el tiempo pendientes. Sí, Ahí es sí, como Amazon, güey. Amazon es En Amazon puedes poner En Amazon complicado. puedes ponerlo en watchlist, watch Y así como bueno, ya no tengo que andar poniendo todos los nombres que está en mi sí. watchlist. Ah, mira, este ahorita está barato. Yo me iba a comprar el Shadow of Tomb Raider porque lo bajaron a 674. Ajá. Uh -huh. Dije, ay, espérame, voy por los Lego de Overwatch y luego compro esta madre. Ya ayer que lo chequé ya volvió a subir a 800 y yo fuck. Entonces me voy a volver a esperar para el Shadow of the Tomb Raider. Pero sí, ahí tienen que estar cazando. porque Amazon un día cambia y al otro también. Eh, vimos Edge of Sp eh, Spider-Verse, yo sí la vi. Yo no, te digo oh. que no, no vi nada, en las vacaciones no vi nada. Es que salió, el, la vi el 25 de diciembre, mi hermano, y te digo que nunca me acuerdo cuando me dicen, ¿qué vi? ¿Película favorita del año? Yo, ¿Qué vi este año? Pero es muy buena, la verdad es que es muy fiel a los cómics, en, el, en espíritu, no sigue los eventos de Spider-Verse. Frame by frame... Qué bueno porque ese, ese cómic no me gusta... Y es largo y tedioso... Y tendrías que si el Miel Spider-Man... El, Spider el Boogie... Pero... Sale La... hasta el Batman japonés... No, no, no... Pero el Boogie... El Boogie... Yo no sé por qué hay un Spider-Man Boogie... No lo entiendo... La vida... Pero está muy bueno... Ya hay guiños al del videojuego... Y, y representa ese espíritu de historias alocadas... Ciencia ficción de universos y realidades... Y juntarlos todos... Y Miles es un personaje encantador... Que te relacionas mucho... Porque Peter ya está huevudo, entonces necesitabas otra vez un adolescente que te hiciera conectar con tus problemas de juventud. El Spider-Man Godin, bueno, ya viejito, también dices: Güey, si yo a mis 30 engordé, güey, pinche Peter me representas. <laughs> o sea, está muy buena. Está, está muy buena. Y pues listo, creo que. Eh, mira, World of War llegó a bajar hasta 23 dólares. Porque hizo un hicimos el programa de Navidad de PlayStation y con las promociones y llegó a bajar hasta 23. Y lo vale. De hecho, hasta siento que le estabas robando a Santa Mónica. Pero es que es un señor juego. Eh, ¿Tu película favorita? Si has visto la trilogía Corneto de Wright. Ah, sí. Este. El fin del mundo. Está chida, pero me gusta más Hot Fuzz. ¿Te gusta más Hot Fuzz? Hot Fuzz muy chida porque, ¿sabes qué tiene Hot Fuzz? Que no tiene ningún drama de. Bueno, tiene muy pocos dramas policíacos. Uh -huh. Papeleo. Exacto. En Hot Fuzz sí hay papeleo. Es divertidísima. <laughs> o sea, la del fin del mundo es la que tienen que ir a buscar. Este bar que recordaba. Es que esa y está y yo, más. Es la más loca, pero la verdad es que sí. Alocada. Y Sean. Eh, no Sean... he terminado de ver. ¿No? Sean está, está buena. Sean está buena. Sean de está buena, pero. Sí me gusta más End of the World. Sí, pues las tres. La verdad es que Edward Wright es de esos, de esos pocos directores de autor que todavía existen hoy en día. Que hacen cosas digeribles y, si quieres mainstream pero agradables muy muy agradables bueno, pues ya es hora listo muchísimas gracias por tu tiempo gracias por dejarme armar el set oh, me... sé que eres fan del ego sé que ya overwatch lo dejaste pero no importa el caso hey, es que todavía lo compartir. sigo en veo ve todavía la liga haces bien este y siempre me encanta compartir con ellos por ahí preguntaban que cuando regreso a un podcast cuando se pueda cuando me necesiten eh... Ya, está empezando el año, todavía faltan no, muchas no, cosas no, no. con los gordos. Todavía sí. tenemos que arrancar bien. O sea, ahorita apenas ya tenemos sí. podcast, pero no hay todavía ni una reseña quincenal. Sí, hay no, un hay... video donde hicimos todas las fechas, ahorita no me acuerdo Exacto, ellas. y sabes que en cuanto ustedes me digan, les voy a decir sí, que sí. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, ahí no, no hay tema. Y eh, ya me las sé yo, pero. Me gusta que las digas tú: redes de los gordos. Eh, Tricho es Twitter, Tres Gordos B Facebook. Eh, obviamente Tres Gordos eh, B También es el canal de YouTube Tres Gordos B también es Twitch Nuestro canal de Twitch Y bueno, mi Twitter personal es eh, Chovy Adrián Exacto, ahorita también Rafa está jugando a los Kingdom Hearts eh, Por si quieren poner al Corrientes Porque ya el 3 sale el martes Sí, caray eh, Los miércoles es cuando juegan el juego de la reseña ¿No? En el stream El jueves. Los, jueves los jueves, jueves Si la reseña grande Le toca stream el jueves siguiente y eh, que más. Y bueno, ya, ya hay streams casuals y muchas cosas. No tenemos que, mucho que hacen. contenido ya. Eh, Level 3GD en algún momento. Quiero planear un buen contenido para presentárselo al canal. Y... Sí, es que aparte, o sea, Kike no puede decir. Y mañana van a venir estos vatos. Sí, y no, ya, pero... o sea, se tiene que hacer un trabajo ahí. En medio. Por ahí ya tengo una idea que le gustó a los Ey. jefes que luego se las platicaré. Conozco a Trash. Trash es, es muy chido, la neta. O sea, no lo conocía casi nadie de Level. Y yo no, ya pues estuvieron trash. en lo de Fallout, ¿no? En Ajá. West Virginia ahí Con el Fallout 76 Y <laughs> sí. sí, estuvo cabrón o cabrón Ahorita se lanzó a lo de Mortal Kombat me, me, Este trash me dijo que, que fue bien Bueno, hablé con mucha gente uh -huh. Y me dice ¿Pero por, ¿por, qué, ¿Por qué te llevas con todos así como sí, sí no me sé. <laughs> ¿Qué te dijo? Pero ya ha habido <laughs> referencias hubo En un speedrun salió el taller del Char Char y... Charlie Sí, 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 yo lo vi Sí, o sea, y ahí han estado Ahí han estado este, ¿Qué más falta? Bueno, ya. Después lo sabrán. No sé si podemos decir lo del 31 de enero, pero lo sabrán en su momento. Eh, de nuevo, te agradezco infinitamente porque sé lo ocupado que están. Y sé lo ocupado que están. O sea, de verdad. Ya se me va la voz. Es que llevo mucho... te llevo todo el día hablando. Pero bueno. Eh, nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde para continuar con Kingdom 2. Y mañana a las 10 continuamos con Claire B en el Resident Viejito. Y el viernes pues, será nuestro primer stream de Resident 2 Remake. Descansen, excelente noche de miércoles. Nos vemos mañana. Bye okay. bye.